es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de Pentecostés. Sí,
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, dentro de mi ser, Dios prometió en su palabra hacerlos íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo, que venga
con Jesús y parte de su novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final, habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús y parte de esa novia soy también. Pascua hasta fiesta de los
Amén, amén, amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo mensaje, este nuevo glorioso día también. Iniciamos también que en este día, que sea el mejor día de todos los días. Todo depende de nosotros. Y vamos a entrar rápidamente a la lectura y al compañerismo de nuestro glorioso mensaje que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones, y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial, que nos guíe y nos dé la sabiduría y el entendimiento que nosotros necesitamos en esta última hora. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre, por habernos reunido nuevamente por estos medios, Señor, que Daniel quiso ver este último tiempo, oh Padre amado. Oh Dios Todopoderoso, tú dijiste en Efesios 1:3 que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, en Lucas 11:27, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oh, glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has dado, Señor. Y esa es la razón, es el motivo, Padre amado, que nos unimos de esta forma, Señor, para agradecerte y para glorificar tu santo nombre, Señor.
¿Por qué nos reunimos? Porque queremos cumplir tu profecía, Señor, de un mensaje glorioso que vino en la escena, Señor. Razón que tú dijiste en Sofonías 3:9 que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, Padre. Este fue el mensaje glorioso de nuestro día, Señor, porque en cada tiempo tú enviaste un mensaje, Señor. Apocalipsis 10:7 entró en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Entonces, en esta tarde queremos cumplir también la última promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, en la lectura, Señor, bendice grandemente, Señor, y danos sabiduría y entendimiento para entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La puerta dentro de la puerta. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 44. Dice, si usted está dispuesto a hacer eso, si usted está dispuesto a permitirle a Dios tener la preeminencia en su corazón, vayamos a otra puerta antes que dejemos el tema. Hay otra puerta en el corazón llamada fe. Esta es una gran puerta. Oh, usted permitió entrar a Jesús para salvarlo, pero cuando llega para darle la fe que Dios da, usted lo rechaza de esa puerta. No te entrometas en esto. Mi iglesia predica que los días de los milagros ya pasaron. Pero si Cristo alguna vez entra en esa puerta, estas son las palabras que Él dirá. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él prueba a aquellos que abren la puerta de fe. Usted no será contaminado con los candados en la puerta. Permita que Cristo separe la puerta. Él le dirá a usted que las escrituras son verdaderas. Párrafo 45. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, cuando la gente se estaba tambaleando bajo el impacto del Espíritu Santo y el mundo religioso, hombres santificados, grandes eruditos y autores, doctores de la ley, estaban afuera y se rieron de los 120 personas tambaleándose y actuando como si estuvieran ebrios. Cuando les preguntaron tocante a ello al apóstol Pedro, ¿a quién se le había dado las llaves del reino? Ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para recibir esto? Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros. Les dijo a aquellos así llamados creyentes que se arrepintieran de su incredulidad. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para aquellos en Klamath Falls, Oregón, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para nosotros, y cuando alguien trata de cerrar esa puerta y decir eso fue para otra edad, el Espíritu Santo no es para esta edad. Ellos niegan la palabra de Dios viviente. 46. Pero cuando el Espíritu Santo, Cristo, entra para ser Señor, Él dirá, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dirá, San Juan 14:7 u 8, mejor dicho, versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Él dirá que Marcos 16 fue la última comisión que Él le dio a la iglesia, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si Cristo puede entrar en el corazón, entrar en la puerta de fe, Él lo hará creer que todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Párrafo 47. ¿Se fijaron que la Biblia habla de esta iglesia en este día? Porque tú dices, yo soy rico, son los tiempos de más riqueza que la iglesia alguna vez haya tenido.
La edad más próspera en la que la iglesia alguna vez haya vivido es ahora. Grandes edificios, hermosos lugares, ministros educados y eruditos. Tenemos mejores ministros que lo alguna vez hayamos tenido. Tenemos mejores iglesias que lo que alguna vez hayamos tenido. Y el mundo se está hundiendo cada día en pecado. Tenemos los púlpitos más débiles que alguna vez hayamos tenido. Y esa es la razón que la gente no se quiere rendir a Dios. No quiere. O ellos dirán, sí, yo soy salvo. Yo permití que Jesús me salvara. Pero usted no lo permita ser Señor. Así que Él no se quedará con usted mucho tiempo. Y esa es la razón que usted se regresa al mundo otra vez. Eso es exactamente correcto. Ahora, ¿qué sucede? En esta hora en la que estamos viviendo, cuando Jesús entra, fíjese lo que él dijo. Tú, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenemos los mejores pastores, la audiencia mejor vestida, las iglesias más finas que la iglesia alguna vez haya tenido. Nosotros, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes ahora, ven. Ellos son profesantes. Le permiten a Cristo entrar al corazón para salvarlos, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, desnudo, ciego y no lo sabes. Párrafo 48. Y ella está ciega y vaya y trate de decirle, señora, entre a la casa rápidamente, usted se está exponiendo, usted está desnuda. Ella le dirá, apártese de mí, santo orador, yo sé lo que estoy haciendo. Hay algo mentalmente mal con la mujer. Ella está en esa condición y no lo sabe. Ella de hecho no lo sabe. Ella no está fingiendo que no lo sabe. Ella no lo sabe. La Biblia dice que no lo sabe. Ella está desnuda y no lo sabe. Ella está tratando de cubrirse con hojas de higuera, como Eva lo hizo en el jardín. Pero para prepararse delante de Dios, ella no lo puede hacer. Miserable, desventurada, desnuda, ciego y no lo sabe. Si un hombre fuera pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Y si él lo supiera, él mismo trataría de ayudarse. Pero cuando un hombre está en esa clase de condición y no lo sabe y no lo escucha, uno no se lo puede decir a él. Él no escuchará. Párrafo 49. Oh, yo estoy a la puerta y llamo. El hermano Franklin toca el púlpito. Esa es la razón en la que él se pararía y tocaría. Si tan solo tú la abres y me dejas entrar y tomar control, yo te vestiré con lino puro. ¡Oh, la justicia del Espíritu Santo! Yo te vestiré, yo te quitaré toda la vergüenza de ti. Yo pondré tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Yo te daré vida eterna. ¿Oh, serán odiados por el mundo? Seguro que sí. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús, dice la Biblia, sufrirán persecuciones. Yo los haré a ustedes lo que deberían ser. Párrafo 50, por último. Y recuerden, la Biblia dice que ellos estaban ciegos. ¡Ciegos! ¡Oh, hay tanta gente ciega hoy en día! El día, él dijo, yo te aconsejo que compres de mí colirio para que yo lo pueda poner en tus ojos para que puedas ver. Algo de colirio. Ese colirio es el Espíritu Santo. Yo fui criado en Kentucky. Nosotros vivíamos en una pequeña cabaña y tenía hecha de troncos y las gritas las embarrábamos con lodo y mucho de eso se había caído porque estaba viejo. Y teníamos tejamanilas en el techo de la casa y fueron puestos bajo la luz de la luna y los tejamanilas se habían enriscado de esa manera. Y la lluvia entraba con el viento y la nieve entraba con el viento. Y solo teníamos dos cuartos sin piso en ellos, solo la tierra. Y recuerdo que mi papá había hecho una banca para que nosotros los niños nos sentáramos a la mesa de madera que había sido cerrada de un pedazo de tronco con palos abajo de él para sostenerlo. Y la pequeña estufa estaba allí adentro. Mi mamá tenía un baúl viejo puesto sobre dos pedazos de madera que tenía pequeñas hendiduras en él. Un gabinete viejo que estaba igual, y eso, y un par de camas, eso era todo lo que teníamos. Párrafo 51. Y nosotros niños teníamos que dormir en el desván, y ellos tenían dos palos cortados de árboles con renuevos que los clavaron atravesados, y allí arriba había un colchón de paja, y sobre este colchón de paja había un colchón de plumas.
Luego mamá subía ya en la noche y ponía todas las cobijas que ella tenía sobre nosotros y los abrigos, y luego encima de eso ella ponía un pedazo de lona para que si llovía nos pudiéramos meter debajo de esa lona. Si nevaba, nos cubríamos nuestros rostros de la nieve. Y estos tres pequeños Branghan acostados allá arriba, con el viento soplando a través de esos tejamanilas en la noche, quizás contraeríamos un resfriado. Contraeríamos un resfriado en nuestros ojos, y la mañana siguiente mi mamá nos llamaba. Ella decía: Billy, baja. Y yo trataba de abrir mis ojos, yo no podía hacerlo. Y yo empujaba con el codo a Edward, y yo le llamaba: Humpy. Humpy, pronunciación. Y yo decía: ¿Puedes bajar tú? Él decía: Mis ojos también están pegados. Luego empujábamos con el codo a Melvin para ver si él podía bajar. No, mis ojos también están pegados. Mamá nos decía que habíamos contraído un resfriado durante la noche. Y yo decía: Mamá, yo no puedo bajar. Ella decía: ¿Qué es lo que pasa, Billy? Yo decía: Sube, ¿sabe qué? Mis ojos están llenos de legañas. Ella la llamaba legañas. Yo no sé lo que era resfriado, y ella decía: ¿Están tus ojos llenos de legañas? Ella decía: Bueno, solo espera un momento, cariño. 52. Ahora, mi madre es media india. Su padre era uno de los cazadores más grandes que yo alguna vez haya conocido. Y él solía cazar y atrapaba mapaches y los vendía. Y saben ustedes, cuando él atrapaba esos mapaches, estaban gordos. Y así que él les derretía la grasa. Y la grasa de mapache era el curarlo todo en nuestra casa. Eso es todo lo que teníamos por medicina ya en aquellos tiempos. Me pregunto, ¿cuántos aquí alguna vez se sentaron al lado de una candela de grasa, un pedazo de estambre en un seguro? ¿Cuántos alguna vez quemaron un nudo de pino para, bueno, de esa manera teníamos que hacerlo? Y si al vecino se le apagaba el fuego, agarrábamos fuego de nuestra propia chimenea e íbamos y le ayudábamos a hacer, sin cerillos o nada. Uno tenía que empezarlo con un pedazo de pedernal o algo, ¿no? O nos llevábamos fuego uno al otro. Y recuerdo que ellos solían hacer eso muchas veces. Lo llevábamos en una pala e íbamos muy lejos por el camino a donde los vecinos, y cuando era muy difícil en esos días. Párrafo 53. Y luego yo recuerdo que mamá decía: Espera un momento, cariño. Y ella, nosotros contraíamos el croup. ¿Saben ustedes lo que ella decía? Ella tomaba una cucharada llena de esa grasa de mapache y le ponía algo de trementina en ella y le rociaba un poquito de azúcar y nos la teníamos que enjullir. Yo no sé qué hacía eso para un dolor de garganta, pero de todas maneras sanábamos. Dios es un Dios misericordioso. Luego, cuando nuestros ojos estaban todos pegados, ella decía: Espera un momento, cariño. Y ella ponía en la estufa la lata vieja de grasa de mapache. Y ella la calentaba muy bien y subía los escalones, esa pequeña escalera. Subía allá y daba masaje a nuestros ojos con esa grasa de mapache hasta que se abrían. Bueno, eso estaría bien para el ojo natural, pero le estoy diciendo. Ha habido mucho clima frío entrando a la iglesia. Correcto. Y ellos tienen sus ojos cerrados espiritualmente y se requerirá más que la grasa de mapache para abrirlos. Se requerirá el poder del Espíritu Santo que entre en los ojos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje en la puerta, dentro de la puerta, Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 54 al 63. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La puerta dentro de la puerta. Párrafo 54. Te aconsejo que vengas y compres colirio de mí mientras yo toco en la puerta. Permíteme entrar y abrir tus ojos y poner colirio en tus ojos. Eso abrirá tus ojos. Tú no sabes, como Eliseo con allá en Dotán con su siervo. Cuando el ejército
los aliados subió y rodeó a toda la ciudad de Dotán. Y él dijo, el siervo despertó y él dijo, mi padre, el ejército entero de los sirios está sobre nosotros. Y el profeta anciano, como ustedes saben, él podía ver. Así que él se levantó y miró por todos lados. Él dijo, sí, eso es correcto. Pero hay más con nosotros que lo que hay con ellos. Y él dijo, yo no veo a nadie sino a ti. Y él puso algo de colirio en él. Él extendió su mano y le tocó su cabeza y dijo, Señor, abre los ojos de este muchacho para que él pueda ver. Y cuando su vista espiritual vino a él, todo alrededor de ese profeta anciano, había ángeles de fuego y carros de fuego y montañas en fuego, ¿ven? Él estaba ciego y no lo sabía. Hay mucha gente hoy en día que está ciega y no conoce la bondad del Señor. Gente sincera, honesta, que no conoce la bondad. Usted no entiende cuán bueno es Dios. Qué placer es servirle a Él. Qué descanso es. 55. Algún día tengo que parar. Algún día cerraré mi Biblia por última vez. Tengo que encontrarme con Dios y dar cuenta por cada uno de ustedes. Y toda persona, yo me imagino que he predicado directa o indirectamente a 20 o 30 millones de personas por todo el mundo. He ido 7 veces alrededor de Él. Y yo sé que tengo que responder por eso. Y yo tengo que estar en lo más profundo de mi sinceridad y saber que yo les estoy diciendo a ellas la verdad. Ustedes no comprenden la bondad de Dios. Si una persona, un pecador, únicamente pudiera abrir sus ojos y ver cuán bueno es Dios. Si él solo pudiera frotar un poquito de colirio en sus ojos y ellos pudieran mirar alrededor y ver cuán bueno es él. 56. Allá en Shreveport, Luisiana, no hace mucho tiempo, yo estaba ya predicando en una reunión de tienda. Yo pensé de Billy Graham, allá en el estadio de béisbol, y allí estaba un hermano anciano de color. Y él era un gran predicador anciano, un alma buena. Y él tenía un anciano en su iglesia su nombre era Gabriel, pero nosotros lo llamábamos Gabo, como sobrenombre. Pero él nunca se enmendaba con la iglesia. Él iba a la iglesia y él tenía una buena, piadosa y santa esposa. Y ellos oraban por Gabo. E hicieron todo lo que podían hacer para que Gabo fuera a la iglesia y se enmendara. Pero él sencillamente no lo hacía. Pero a él le gustaba ir a cazar. 57. Y un día él y el pastor estaban allá cazando. Era un sábado en la tarde y el anciano Gabo era un mal tirador. Él no le podía pegar a nada. Pero esa tarde, cuando él venía, él y el pastor sencillamente estaban cargados de toda caza que podían cargar, pájaros y conejos y ardillas. Y ellos venían por un sendero conocido en el que ellos habían viajado muchas veces. Y el sábado en la tarde, el sol se estaba poniendo en el oeste y el pastor, guiando el camino, con su rifle sobre sus hombros y la cabeza colgando sobre ambos, caminando allí, y él se fijó al mirar hacia atrás, que Gabo continuaba mirando hacia atrás, por encima de su hombro, hacia la puesta del sol. El pastor no estaba muy alarmado tocante a eso, así que él sencillamente siguió caminando. 58. Y después de un rato, una mano grande y negra se posó sobre su hombro, y él volteó para mirar a Gabo. Y las lágrimas le corrían por sus mejillas abultadas y negras. Y él dijo, pastor,
Mañana en la mañana yo voy a sentarme con mi esposa amada en la primera fila de la iglesia y quiero que usted me bautice en el bautismo cristiano y allí permaneceré hasta que Jesús me llame al lugar. Él volteó y miró hacia la puesta del sol otra vez. Él dijo, Gabo, tú sabes que yo aprecio eso. Dijo, yo quiero preguntarte algo. Él dijo, ¿qué sermón prediqué yo que te causó que cambiaras? ¿O qué himno cantó el coro que causó que cambiaras e hicieras esta decisión por Cristo? Él dijo, pastor, yo aprecio cada sermón que usted me predicó. Yo aprecio cada oración que los santos hicieron por mí y los himnos que el coro cantó. Pero, dijo, ¿sabe usted? Eso no fue lo que lo causó. Dijo, yo miré a esa puesta de sol y comprendí que mi sol también se estaba poniendo. Él dijo, luego miré la casa colgando de mí. Él dijo, como usted sabe, yo no puedo pegarle a nada. Y dijo, sin embargo, hoy, Él me ha dado toda esta casa, lo suficiente para que me dure toda la semana entrante. Él dijo, seguramente que Él me ama, o Él no hubiera sido tan bueno conmigo. Él dijo, yo lo sentí a Él tocar en mi corazón, y yo volteé mientras usted iba caminando. Y yo abrí mi corazón y dije, entra, Señor Jesús, y toma tu lugar en mi corazón. Y dijo, Él hizo eso. Él es mi Señor ahora, desde este momento en adelante. 59. Oh, si tan solo miráramos hacia atrás, por encima de nuestro hombro, y viéramos cuán bueno Dios ha sido con nosotros, solo viéramos su bondad para el pecador, viéramos que Él lo ha cuidado hasta aquí. Estando aquí en su mente cabal, mire hacia atrás. ¿Quién lo ha alimentado? ¿Quién lo ha vestido? Cuando esos frenos estaban rechinando y casi chocaba el automóvil, ¿quién lo protegió entonces? ¿Quién fue ese en esa hora de enfermedad? Cuando el doctor meneó su cabeza y dijo, ya no sé qué más hacer. Pero usted está aquí en esta noche. Mire un poquito hacia atrás y vea qué sucedió. Y usted, cristiano, solo mire alrededor y vea el mundo pecaminoso. ¿Cómo está? Y saber que Dios, antes de la fundación del mundo, lo escogió a usted por elección y puso su nombre en el libro de la vida del Cordero y tocó en su corazón. El hermano Branham toca y usted abrió y le permitió entrar. ¡Cuán bueno es Él! 60. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú abres la puerta, yo entraré a ti y cenaré contigo. Cenar con Él y Él conmigo. Cenar significa ser huésped, tener compañerismo, cenar uno con el otro. Es tener comunión, compañerismo uno con el otro. ¿Pueden abrir su corazón toda la puerta y decir, Señor, entra? No solo sé mi Salvador, sino sé mi Señor, mi soberano, mi controlador. Tómame como soy, tal como soy, sin más decir, más que tu sangre fue derramada por mí. Tal como soy, Señor, yo te creeré. 61. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Antes de orar, me pregunto si habría alguien aquí que no conoce al Señor Jesús como su Salvador y le gustaría a usted levantar su mano y decir, verdaderamente, predicador, es verdad que yo no lo conozco a Él. Yo nunca le he permitido ser mi Señor. Quizás usted lo ha aceptado a Él como su Señor, pero nunca ha sido capaz ni ha querido rendir toda su vida a Él. Rendir todo lo que usted tiene a Él. Abra toda puerta y solo hágalo a Él. Bienvenido y diga, Señor Jesús, yo te permitiré entrar en todo mi corazón. Tú
Toma mi torre de control y tú contrólame desde aquí en adelante. ¿Les gustaría solo levantar sus manos y decir, Señor, recuérdame? Dios te bendiga, pequeñita. Habría, Dios lo bendiga, Señor. Habría algunos más que levantarían su mano, dirían, Dios, toma completo control. Dios, toma completo control. Dios la bendiga, jovencita. Dios lo bendiga, hermano. Eso está muy bien. 62. Todos oren ahora. Señor, unge mis ojos en esta noche. Quizás yo he sido un hijo necio. Si la muerte llegara a mi cuarto en esta noche y yo enviara rápidamente por el doctor y él viniera allí y dijera, es un ataque al corazón. Jovencito, jovencita, persona anciana, no hay nada que yo pueda hacer por ti. Hay un coágulo en su corazón. Usted siente las venas enfriándose en sus manos, subiendo por su brazo, y usted está presionando una almohada, muriéndose, mientras usted se está disipando. Oh, cuánto querrá que él tome completo control en ese entonces, pero ¿por qué no ahorita? Será muy tarde en ese entonces. Quizás si ustedes solo levantan sus manos, significaría mucho en esta noche. Dios la bendiga, jovencita. ¿Habría otro? Dios lo bendiga a usted. Allá atrás, no les estamos pidiendo que se unan a una iglesia. Ustedes vayan a cualquier iglesia que quieran. Nosotros solo les estamos pidiendo que permitan a Jesús tener completo control. Dios no me va a preguntar en aquel día respecto a qué iglesia yo guié a la gente. Yo no los estoy guiando a ellos a una iglesia. Yo los estoy guiando a ellos a Jesús. Vengan, permítanle a Él entrar. ¿Lo harán? Párrafo 63. No será mucho tiempo. Quizás esté usted tirado al lado de la carretera en un accidente mañana. Al día siguiente, en un mes a partir de hoy, 10 años a partir de hoy, la sangre brotando de sus venas. Y usted sabe que unos cuantos esfuerzos más y usted se morirá revolcado en su propia sangre. Jovencito, en la flor de su vida, en la belleza de la vida. Bueno, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué no levantas tu mano para aceptarlo a Él ahora? Algún día te vas a envejecer si vives. No serán más que unas cuantas horas. Tú solo maduras desde los 15 a los 20 años de edad, de acuerdo a la ciencia. Luego empiezas a morir después de eso. Jovencita, hermosa, adorable, ¿quién la hizo a usted de esa manera? ¿Por qué fue hecha usted de esa manera? No para paja del infierno, hermana querida, sino para el reino y alabanzas de Dios. ¿No lo reconocerás ahora? Esa adorable carita que tienes, esa personita hermosa que tú eres, no va a pasar mucho tiempo hasta que esos cabellos se tornen grises, esos hombros se enchicaran. Los muchos afanes de la vida en los pocos años que siguen se te acabarán. Tú quizás lo contristarás a Él de tu corazón por última vez. Recuerda, cuando Él toque, permítele entrar. Levantarías tu mano, dirías, recuérdame, pastor, ora por mí antes que oremos. Dios la bendiga, señora. Eso está muy bien. Dios la bendiga, hermana. Dios lo bendiga. Eso está bien. Dios lo bendiga. Alguien más diría, recuérdeme, hermano, yo quiero el que Dios venga a mi corazón. Yo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 64 al 70. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje La Puerta Dentro de la Puerta, párrafo 64. Es la cosa más esencial que les pueda suceder. Recuerden, la vida solo son 70 años.
como máximo, pero la eternidad es para siempre, pues la eternidad no tiene principio ni fin. Para siempre es solo un espacio de tiempo. La eternidad continúa y continúa, eones y eones de tiempo. Todavía continuarán moviéndose. Ustedes, ¿cuántos cristianos hay aquí que nunca han abierto completamente su corazón a Cristo para permitirle a Él ser soberano, Señor y Dios? Si a ustedes les gustaría que Él hiciera eso y quisiera que Él lo hiciera en sus vidas, la vida que les queda, ustedes pudieran estar jóvenes. Pudieran haber muchas personas sentadas aquí que tienen 70 años de edad, que sobrevivirán a muchos muchachos o muchachas de 15, 16 años de edad. Si ustedes viven hasta mañana, ustedes sobrevivirán cientos de ellos. Levanten su mano y digan: Dios, ten misericordia de mí. Señor, toma completo control de mi corazón. Toma todo lo que soy. Yo te lo doy a ti tal como soy. ¿Levantarían su mano? Dios lo bendiga a usted cristiano, a usted cristiano, a usted, sí, qué cosa. Por todos lados, por todas partes, ustedes se sentirán diferente cuando levanten su mano. Eso muestra que es algo. Si ustedes se paran por Cristo aquí, Él se parará por ustedes allá. Si ustedes se avergüenzan de Él aquí, Él se avergonzará de ustedes allá. ¿No lo recibirán ustedes a Él ahora? Me pregunto, mientras cantamos esta muy quietamente, tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Si me pregunto si ustedes que levantaron sus manos y ustedes los que no las levantaron, si les gustaría hacer una... Si al cristiano le gustaría venir con el pecador en esta noche, el pecador viene porque él comprende que Dios le ha perdonado su vida y lo ha guardado del infierno todo este tiempo. El cristiano viene porque sabe y aprecia que Dios ha sido muy bueno con él al salvar su vida, él o ella. Me pregunto en esta noche si no sería el momento indicado para que nosotros viniéramos alrededor del altar y tuviéramos una oración de consagración aquí mismo, ahora en la iglesia. Ustedes, miembros de la iglesia, cada uno de ustedes, vengan al altar mientras cantamos. ¿Lo harán? Tal como soy, sin más decir. Párrafo 65. ¿Qué a otro? Venga, amigo pecador, descarriado, miembro de iglesia, cristiano. Ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. Pecador, venga, cristiano, venga. Muestre su aprecio, párese por Dios, solo venga aquí al frente. Si usted quiere que Jesús entre a su corazón, abra toda puerta, dele a él el derecho de entrada, venga. Párrafo 66. Aquí hace algún tiempo, muchos de ustedes han oído la historia, mientras la gente se está reuniendo aquí. Daniel Greenfield, él fue un gran evangelista, él pasó aquí por Oregón hace casi 50 años, cruzó los Estados Unidos. Una noche él soñó que había muerto. Yo quiero que me escuchen. Él pensó que murió en su sueño, como lo cuenta en su libro, y dijo que llegó a las puertas del cielo. Y él dijo que allí en la puerta del cielo, el portero dijo: ¿quién se acerca a este lugar santo? Y él dijo: yo, Daniel Greenfield, el evangelista americano, yo me acerco al trono de la gracia de Dios. Yo deseo entrar para tomar mi hogar celestial. Él dijo: un momento, señor Greenfield, permítame ver si su nombre está en el libro. Y él salió de nuevo. Él dijo: lo siento, señor, su nombre no está en el libro. Él dijo: oh, de seguro usted cometió un error. Él dijo: yo tengo todos los nombres y su nombre no está en este libro. Él dijo: ¿qué debo hacer? Yo era un evangelista. Él dijo: únicamente hay una sola cosa que sé que usted puede hacer, y esa es pararse ante el trono de juicio. Párrafo 67. Bueno, eso es todo lo que él podía hacer. No había más decisión que hacer. Él dijo que empezó a moverse. Él pensó en el sueño por el espacio, y a medida que él empezó a entrar en una luz, él empezó a moverse despacio.
más despacio y más despacio a medida que la luz se hacía más brillante. Finalmente, brilló tanto la luz que casi él no podía ver nada y él se detuvo. Y dijo que oyó una gran voz. Y cuando yo leí eso, mi corazón se estremeció, ese gran evangelista. Y él dijo que él oyó una voz que dijo, ¿quién se acerca a mi trono de justicia? Él dijo, yo, padre Daniel Greenfield, el evangelista americano. Él dijo, yo llegué a las puertas de la ciudad y fui rechazado y tuve que apelar mi caso delante de tu justicia. Él dijo, yo estoy parado en la sombra de tu justicia, Señor. ¿Hay algo de misericordia para mí? Él dijo, entonces yo te juzgaré por mi ley. Párrafo 68. Amigo, nunca espere hasta llegar al trono blanco de juicio. Más le vale obtener misericordia ahora. Y él dijo, yo te juzgaré por mis leyes. Él dijo, Daniel Greenfield, ¿dijiste una mentira alguna vez en toda tu vida? Él dijo, yo pensé que había sido honesto y que había dicho la verdad, pero dijo, en la presencia de esa gran luz, yo vi que había dicho cosas que no estaban exactamente bien. Él dijo, no, yo mentí. Él dijo, entonces Daniel Greenfield, ¿has robado alguna vez? Y él dijo, si había algo que yo había pensado que había sido, era honesto, pero dijo, en la presencia de esa luz, yo vi muchos pequeños tratos que hice que no estaban exactamente correctos. Mi hermano, usted no pudiera pensar mucho tocante a ello en esta noche, o hermana, pero en la presencia de esa luz, usted pensará de muchas cosas en ese entonces. No será como lo es ahora. Párrafo 69. Y él dijo, Daniel Greenfield, después que él había citado todos los mandamientos, él dijo, ¿ha sido perfecto? Mi justicia requiere perfección. Él dijo, no, señor, yo no fui perfecto. Y dijo, yo estaba esperando oír esa gran voz como estruendo. Apártate de mí, obrador de iniquidad. Entra en una destrucción para siempre, la cual está preparada para el diablo y sus ángeles. Y dijo, justo en ese momento, cuando parecía que mis huesos se habían salido de su lugar, dijo, yo oí la voz más dulce que jamás había oído. Dijo, volteé para mirar y miré el rostro más dulce que jamás había visto. Dijo, no hay voz de madre o rostro de madre que pudiera ser tan dulce como ese rostro. Y dijo, él se encaminó hacia mí y me abrazó. Él dijo, padre, es verdad que Daniel Greenfield no fue perfecto en la tierra, pero cuando él estuvo allá, él hizo una cosa, él se paró por mí mientras él estaba allá, y ahora yo me pararé aquí por él. Permite que toda su culpa sea puesta sobre mí. Párrafo 70 por último. Yo pregunto en esta noche, hermano, hermana, si usted pudiera tener a alguien más, a un pastor o a un amigo, a una iglesia o algo más que se pudiera parar aparte de la sangre del Señor Jesús, ¿no se pararía usted por él en esta noche para que él se pare por usted en ese día? Si usted quiere, usted es bienvenido a venir aquí. Se consagre al Señor mientras cantamos una vez más. Tal como, párense por él. Jesús dijo, si tú te avergüenzas aquí de mí, yo me avergonzaré de ti allá. Venga ahora. ¿No se parará? Conságrense, cristianos. Dediquen de nuevo su vida. Párense allí en el pasillo si ustedes quieren. Si no hay lugar en el pasillo, póngase de pie allí mismo donde ustedes están. Pónganse de pie. Vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. El hermano Branham empieza a tararear. Sin demorar, escuchen esto. Del mal queriéndome, solo un solo mal. Eso es lo que se requiere para condenarlo. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí, párrafo 71. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, servicio realizado en Clamont Hall, Oregón, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960.
Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 71 al 78. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la puerta, intro de la puerta, párrafo 71. Tenemos nuestros rostros ahora, cada uno en su propia manera, de la manera que usted ora en su iglesia. Los pecadores que están parados, como el pecador en la Biblia que únicamente se podía golpear el pecho y decir, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Este fue a casa justificado. No temas, pecador. Tú te irás de la misma manera en esta noche si solo oras la oración del pecador. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ustedes, cristianos, ofrezcanle a él la adoración de su corazón, las alabanzas. Esta ciudad, desde que yo he estado aquí, percibo que ustedes están en un avivamiento. Un avivamiento no es traer nuevos miembros, sino revivir lo que ustedes tienen. Ahora, hay muchos ministros parados. Hay gente piadosa que está parada, que está agradecida con Dios. Hay pecadores, descarriados, miembros de iglesia, parados. Ahora, mientras inclinamos nuestro rostro, recuerden, Él ha tocado en su corazón. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. ¿Saben ustedes esto? Que si usted fuera esa persona a la que Dios nunca le hablará, ¿qué si usted fuera predestinado a eterna destrucción, como lo fue Faraón, como lo fue Pilato? Dios nunca pudiera tocar su corazón. 72. No hace mucho tiempo allá en Tennessee, en una iglesia bautista, yo fui guiado a ir a donde una jovencita, en la parte de atrás de la iglesia. Ella era una hija de un diácono. Yo le pregunté, yo dije, el Señor está lidiando con usted, ¿no es así, hermana? Ella dijo, sí, yo quisiera que alguien me hablara de esa manera. Yo tomaría a alguien que tuviera más sentido. Caminé afuera del edificio y un rosal estaba allí. Cuando le di la vuelta, oh, cuán rudo me habló esa mujer. Era una jovencita muy atractiva. Como unos 2 años después, yo pasé por un lugar y allí iba ella caminando por la calle, una dama que había sido de un carácter amable, con su ropa interior colgándole. Se miraba sucia, fumando un cigarrillo, y me parecía que era la muchacha. Y crucé al otro lado de la calle y me fui en la otra dirección, como detrás de ella. Ella sabía que alguien la iba siguiendo y ella disminuyó su paso. Cuando ella estaba cerca, dijo, hola, predicador. Oh, hermanos. Y ella dijo, ¿me recuerdas? Yo dije, sí, señora, la recuerdo. Ella metió su mano en su bolsa. Ella dijo, fúmate un cigarrillo. Yo dije, debería darte vergüenza. Ella dijo, quizás te querrás tomar un trago. Y yo dije, ¿esto no ha sucedido? ¿Ha sucedido? Ella dijo, ¿pasarías aquí a mi apartamento? Yo quiero hablar contigo. Yo dije, ¿no pudieras hablar aquí a la puerta? Y ella dijo, ¿recuerdas aquella noche que hiciste aquel llamamiento al altar? Yo dije, sí, señora, sí me recuerdo. Dijo, yo quiero decirte algo. Esa fue mi última oportunidad. Ella dijo, yo lo contristé por última vez. Ella dijo, señor Branham, ella dijo, mi corazón ha estado tan endurecido desde ese entonces. Ahora escuchen esta declaración. Yo le pedí si yo podía citarla y ella dijo que yo podía. Ella dijo, mi corazón ha estado tan endurecido al grado que yo pudiera ver el alma de mi madre freírse en el infierno como panqueque y reírme de eso. Eso es por rechazarlo a él. No lo rechaces a él, no lo rechaces a él. Jesús es para guiar tu corazón, aunque tú te hayas descarriado, o cómo necesitarás que Él diga bien hecho en aquel día eterno. No rechaces el querido Salvador de tu corazón, no lo rechaces a Él. 73.
Inclinemos nuestro rostro, nuestro Padre Celestial, el precioso Evangelio antiguo, aunque ha sido perseguido y arrastrado por toda clase de lugares sombríos, sin embargo excede en brillantes a todo lo que el mundo alguna vez haya ofrecido. Una limpieza para el alma, un bálsamo en Galaad para el inmundo. Estamos tan contentos por la sangre de Jesucristo en este día, cuando sabemos que nuestra nación pronto va a estallar en pedazos, de acuerdo a la profecía de la Biblia. No pasará mucho tiempo, Señor, cuando veamos las armas de fuego, las armas atómicas que están guardadas en cada nación, solo esperando que una cruce la pantalla del radar y entonces todo el mundo entrará. Los científicos ya han dicho que faltan menos de 3 minutos para la medianoche. Los hombres del mundo científico muchas veces lo ven antes que los así llamados cristianos puedan reconocerlo. Ese gran hombre el otro día dijo que si él lo publicara en la radio o en televisiones, nuestro científico más notable en esta nación dijo que la gente estaría frenética en las calles, clamando por misericordia, y pensar que antes que eso suceda, tú prometiste que vendría por tu iglesia. ¿Cuán cerca está tu venida, Padre? Estamos parados aquí en esta noche en la sombra de tu misericordia. Yo te traigo a ti esta audiencia, Señor. Yo les he dado a ellos el Evangelio de la Biblia, tan verdaderamente como pude, de que tú estás parado en esta edad de la Odisea, en donde la gente se está justificando ella misma por pertenecer a la iglesia o recibir algún credo. Sin embargo, ellos no te dan la bienvenida a ti como Señor en su corazón. Hice lo mejor que pude hacer, Padre, por medio del liderazgo del Espíritu Santo. 74. Literalmente, cientos están parados. Te pido, Señor Dios, que cada cristiano aquí consagre su vida de nuevo a ti ahorita. Señor Dios, que el pecador se rinda completamente, abra toda puerta, toda avenida que ellos tengan por la cual ellos viven, y que Cristo sea la cabeza de la casa, la cabeza de la puerta, la cabeza de su alma, su mente, y que obre a través de ellos para hacer su voluntad. Concédelo, Señor. Bendice a todos y a cada uno aquí. Bendice a los enfermos y a los afligidos. Y aquellos que están parados para ahora, que están enfermos, concede que el gran Espíritu de Sanidad de Dios se mueva en este edificio. Sana a toda persona enferma que está parada aquí. Concédelo, Señor. Salva a todo pecador y llena a todo creyente y anima a todo cristiano a seguir. Oh, perdón. ¿Sí me escuchan? Jesus. Oh, perdón. Es que se me entró una llamada. ¿Ahora sí me escuchan? Disculpen. Un ratito. Se me fue la señal del AirPod. Ok. Dice, y que Cristo sea la cabeza de la casa, la cabeza de la puerta, la cabeza de su alma, su mente, y que obre a través de ello para hacer su voluntad. Concédelo, Señor. Bendice a todos y a cada uno aquí. Bendice a los enfermos y a los afligidos. Y a aquellos que están parados ahora que están enfermos, conceda que el gran Espíritu de Sanidad de Dios se mueva en este edificio. Sana a toda persona enferma que está parada aquí. Concédelo, Señor, salva a todo pecador y llena a todo creyente y anima a todo cristiano a seguir adelante. Concédelo, Señor. Te ofrezcamos la adoración de nuestro corazón. Te alabamos con todo lo que está en nosotros. Levantamos nuestros corazones, levantamos nuestras manos, levantamos nuestras voces, levantamos todo lo que somos. Señor, en tu presencia, recíbenos. Oh, Señor, nos consagramos ahora a ti. Toma esta gran iglesia redimida del Dios viviente. Santifícala, Padre. Llénala con el Espíritu Santo. 75. Que el Espíritu de Dios se mueva por todo este edificio ahora
embriague a la gente, oh Dios, dale el gozo del Señor, para que sean llenos con el Espíritu Santo, como ellos lo fueron en el día de Pentecostés. Que desde esta hora en adelante el poder de Dios vaya a toda iglesia y toda persona, que ellos puedan ser llenos con la bondad de Dios, que el poder de Dios pueda obrar a través de todos y que cada alma sea bendecida. Que la gente esté en las calles mañana testificando, glorificando a Dios, hombres y mujeres en sus trabajos, dándole alabanza a Dios. La hora ha llegado, Señor, en la que estamos esperando tu venida en cualquier momento. No nos permitas pararnos con caras avergonzadas. Permítanos ser llenos con tu bondad y tu espíritu. Concédelo, Señor, mientras te ofrecemos nuestra oración ardiente. 76. En el nombre de Jesucristo, damos esta audiencia a ti. Yo mismo me doy a ti. Yo te di mi vida a ti hace 31 años, Señor. Oh Dios, ayúdame a vivir para el reino de Dios. Ayúdame, Señor, a guiar a almas a ti para que entren en esta bendita presencia de esa esperanza eterna que está al otro lado. Oh Dios, te damos gracias por esto. Nuestras almas están restregadas. Nuestros espíritus se sienten limpios. Hemos hecho esta consagración a ti. Padre Santo, guárdanos en el centro de tu voluntad, haciendo tus mandamientos, caminando tras las órdenes de Dios, tomando los mandamientos de Dios y viviendo por medio de ellos. Concédelo, Señor, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre permanezca sobre nosotros, por medio de la misericordia de Dios, implorando en el nombre de Jesucristo. Amén. 77. ¿A cuántos de ustedes cristianos en esta noche le gusta la predicación de la palabra? Es igual que un, bueno, es como un anestésico que lo pone a usted a dormir para que lo operen, para que Dios le pueda sacar de ustedes las cosas del mundo, el anestésico del Espíritu Santo. Mientras sopla sobre usted, usted se duerme y el gran médico lo empieza a operar con sus cuchillos y corta las cosas del mundo. ¿Cuántos sienten que desde que ustedes se pusieron de pie y han consagrado sus vidas a Dios, que se sientan como una persona diferente? Levante sus manos de esta manera. Gracias a Dios, cantémosles a Él el hermoso y antiguo himno de la iglesia, todos nosotros juntos. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Muy bien, todos juntos ahora, todos juntos. Yo le amo, levantemos nuestras manos mientras lo cantamos. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo, cántenlo con su corazón ahora. El mensaje ha terminado, solo adoren en el Espíritu. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 78. Ahora, mientras lo tarareamos, quiero que ustedes estrechen sus manos con alguien a su lado y digan: lo saludo, amigo cristiano, peregrino. Estrechen manos uno con el otro. Digan: Dios lo bendiga, metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, nazareno, santo peregrino. Lo que ustedes sean, estrechen manos. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora levantemos nuestras manos y cantémosles a Dios con nuestros ojos cerrados, tan alto como podamos, para su alabanza. Ahora cánteselo a Él. Yo le amo, porque Él a mí me su mano a Él, me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje, La Puerta Dentro de la Puerta, servicio realizado en Glamour Falls, Oregón, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula A Él Oír. Servicio realizado también en Glamour Falls, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Voy a iniciar en los
Párrafos 1 dice: muchas gracias, se pueden sentar, muy contento de estar aquí en la iglesia otra vez esta noche, en donde nosotros, la iglesia no es exactamente el edificio de la iglesia, sino una iglesia es en donde la gente se ha congregado. Y estamos confiando en el Señor Dios que Él nos dé de sus grandes, múltiples bendiciones esta noche. Y así que yo estaba pensando que él en ayer de tener 10 días de servicio, y veo que ellos empezaron a traer a los enfermos otra vez. Ahora, ¿a cuánto les gustaría tener un servicio de sanidad mañana en la noche? ¿Estarían ustedes interesados en otro servicio de muy bien? Bueno, entonces les diremos a los hermanos que repartan las tarjetas de oración mañana, temprano en la tarde, o mejor dicho, mañana en la noche, como a las... ¿A qué hora empiezan ustedes? A las 7 es cuando ustedes abren mañana, como a las 7 de la noche. Y luego vean cuántas de las personas pueden reunirse para el servicio de oración para los enfermos y haremos todo lo que podamos para orar por toda persona, por lo que sabemos cómo orar, o mejor dicho, por la que podamos orar. Párrafo 2. Y ahora anoche estábamos hablando sobre la disciplina en la iglesia. Y yo pienso que si tan solo pudiéramos lograr que la iglesia esté en una verdadera actitud espiritual, entonces habría realmente un avivamiento y sería mucho mejor para nuestras oraciones por los enfermos. Mientras nuestras condiciones estén sin expectativa, entonces no parece que nosotros las recibimos como deberíamos. Pero cuando todos están preparados con oración y con anticipación y en grande expectativa, yo he salido a la plataforma. Y en muchas ocasiones ha habido 5, 6, 7,000 personas y ni una sola persona débil queda al momento que yo me voy de la plataforma. Cada uno se levanta de la silla de ruedas y catres y camillas y todo y se van caminando porque ellos solo están bajo tales expectativas. Ahora, eso fue en los días del principio del ministerio, antes que hubiera alguien más en el campo y solo como que había sido abandonado por un tiempo. Y así que entonces todos estaban, era nuevo y la gente estaba esperando que sucediera cualquier cosa. Ahora, si ustedes tuvieran las mismas expectativas, ustedes obtendrían los mismos resultados. ¿Ven ustedes? Párrafo 3. Porque es Dios el que sana a los enfermos, ¿ven? Y un hombre no pudiera sanar a los enfermos, porque no está en el poder de un hombre sanar a la gente enferma. No está en el poder de un doctor sanar a la gente enferma. Un doctor no sana a los enfermos. Él únicamente da ayuda a los enfermos. Dios sana todas las enfermedades, ¿ven? ¿Ven? Un doctor puede colocar un brazo si usted se lo quebró o coser el cual si usted... El lugar si usted se ha cortado, o sacar un diente si está infectado, o sacar el apéndice, pero él no puede sanar el lugar de donde salió. La sanidad es una multiplicación de células que crecen y reparan. Y es vida lo que hace eso, y Dios es vida. Y así que, así es como es hecha la sanidad. Es a través de la gracia y las misericordias de Dios. Y el cuerpo humano está formado de tal manera que si usted, Dios sabía que íbamos a tener accidentes y sabía que nos cortaríamos y demás. Se me dijo hace algún tiempo por un médico, creo que era, que esta nueva operación que ellos tienen para el corazón, donde ellos ponen esas válvulas plásticas en el corazón cuando han sido destruidas como por la fiebre reumática, que yo no creo que haya otro lugar en su cuerpo en el que ellos pudieran hacer eso. Solo en ese lugar en el que esa válvula plástica sería cubierta por el resto de la arteria en el corazón, que se agarraría de esa manera y la detendría en otros lugares del cuerpo. La rechazaría inmediatamente. ¿Ven? Dios sabía que esa operación sería necesaria. Párrafo 4. Si usted se cortara su mano, cortara las arterias y si un tubo de agua, si usted obstruye un tubo de agua en alguna parte de la ciudad, vigile, pues algo va a estallar en alguna parte, porque el agua retrocederá. Pero Dios lo ha arreglado de tal manera que esa sangre hará una conexión y continuará fluyendo de la misma manera. Si no lo haría, retrocedería hasta su corazón y lo mataría a usted en un segundo. Si usted alguna vez solo cortara la vena más pequeña, lo mataría a usted en un segundo.
pero Dios sabía que nosotros nos íbamos a herir y demás, así que Él preparó nuestro cuerpo para ese propósito. Así que ahora nosotros queremos saber que todo esto es la bondad de Dios. Y como nuestro bondadoso hermano ahora Robert lo ha dicho también, Dios es un Dios bueno. Él seguramente que lo es. Y ahora sabemos que Él es un Dios bueno, pero no queremos depender mucho de eso. Recuerden, Él es también un Dios de justicia porque su sanidad, perdón, porque su santidad lo hace a Él justicia. Y sus leyes deben ser cumplidas, sus requisitos. Y así que entonces, si Él es un Dios bueno, Él tiene que ser bueno. Párrafo 5. Muchas veces nos confundimos sobre lo que es bondad. Nos confundimos con lo que es simpatía y compasión. Fíjense en esto solo por un momento. Respecto a compasión. ¿Cuántos creen que Jesucristo era compasión? Bueno, ciertamente que Él lo era. Ahora, Él fue allá al estanque de Betesda y allí estaban multitudes acostadas. Se necesitan 2,000 para hacer una multitud. Así que había allí multitudes de gente acostada allí, tullida, ciega, coja, paralítica, que esperaban el movimiento del agua. Y Jesús miró alrededor por toda la multitud de gente hasta que Él encontró un hombre que estaba, bueno, él no estaba inválido. Él dijo, cuando voy al estanque, alguien se me adelanta. Él, su enfermedad, él la había tenido por 38 años. No lo iba a matar, era crónica. Tal vez era tuberculosis o problema de la próstata o algo. Y él estaba acostado en un lecho. Y Jesús lo sanó y se marchó. Y dejó a esa gran masa de gente paralítica y coja y tullida y ciega. ¿Es correcto eso? Y sin embargo tenía compasión, un salvador compasivo. Párrafo 6. ¿Se fijaron ustedes lo que él dijo cuando le preguntaron tocante a ello en el versículo 19? Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Compasión es hacer voluntad. Es hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que es verdadera compasión cristiana. Repito, compasión es hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que es verdadera compasión cristiana, hacer la voluntad de Dios. Nosotros lo confundimos todo hoy día. Tratamos de poner el elemento humano en ello. Párrafo siguiente, por último. Como en el amor, tratamos de usar amor, el amor de Dios, como usamos el amor humano. Usted no se puede enamorar a Dios como lo hace con su esposa. Usted no se puede enamorar de Dios como lo hace con su esposo o su novia o su novio. Son dos amores completamente diferentes. Uno, aún las palabras griegas son diferentes. Uno de ellos es llamado filio, ese es el amor que usted tiene por su esposa. Esa clase de amor lo haría a usted matar a un hombre por causa de ella, celoso. Pero el amor ágape, el cual es el amor piadoso, en el lugar de matar al hombre, lo haría que orara por su alma pecaminosa. Correcto. Eso es cuánta diferencia hay. Y mezclamos el elemento humano con el elemento piadoso cristiano, y entonces hacemos un lío de ello. Porque nosotros únicamente nos relacionamos por medio de pulgadas, pies, millas y demás, por onzas y libras y demás. Eso es todo lo que conocemos. Somos gente de tiempo. Dios es eterno. Él no tiene pulgadas, ni millas, ni ayer, ni mañana. Todo es eternidad en Él. Y nosotros tratamos de traer la gran mente infinita de Dios a nuestra mente finita. Mentecita finita. Y, sencillamente nos confundimos completamente. Así que la mejor cosa que podemos hacer es leer su palabra y recordar que su palabra ella misma no se contradice. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado con la lectura de este glorioso mensaje a Él Oír, servicio realizado en Klamath, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 8 al 14. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje a Él Oír.
predicado el 12 de julio del año 1960. Párrafo 8. Yo he estado en el ministerio 31 años y he ofrecido pagar cual sea el precio de un salario por un año a cualquiera que pueda mostrarme una escritura que contradiga a la otra, que no pueda ser enmendada por la palabra de Dios, ¿correcto? Cuando la gente les diga que la palabra misma se contradice, ustedes díganle que no sabe de lo que está hablando. Dios la ha escrito en enigmas y parábolas, para que así él pudiera esconderla de los ojos de los sabios y prudentes y revelarlo a los bebés que quieran aprender. Jesús le dio gracias al Padre por hacer eso. ¿Es correcto eso? Porque ustedes no la conocen leyéndola como un periódico. Es una revelación espiritual y es revelada a aquellos quienes están interesados en aprenderla. Amén. 9. Ahora, ustedes nunca la aprenderán por medio de la escuela. Ustedes nunca la aprenderán por medio de teología. Tiene que ser conocida por medio de revelación, porque la Biblia entera y todo el plan de salvación y todo en la Biblia y la salvación está basada sobre una revelación de Jesucristo. ¿Sabían ustedes eso? Cuando bajaron del monte, él dijo: ¿Quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Algunos de ellos dijeron: Tú eres Elías, Moisés y los profetas y demás. Él dijo: Pero ¿quién dices tú que yo soy? Y Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo: Bienaventurado eres, hijo Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te ha revelado esto a ti. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. 10. Ahora, la Iglesia Católica Romana dice que él estaba hablando de Pedro, que significa piedrecita. Si eso es así, él volvió a errar inmediatamente después de eso. Así que, ¿ven ustedes en qué clase de iglesia ustedes estarían? Así que entonces, la iglesia protestante dijo que él la edificó sobre él mismo. Ahora, si ustedes se fijan en la palabra, no fue sobre él mismo, la roca, no. Fue sobre la revelación espiritual de él mismo que le fue dada a Pedro. Es la misma cosa que ocurrió en el Edén. Como Adán, ¿cómo sabía Abel que fue un cordero en lugar de la fruta del campo? La revelación espiritual, ¿ven? Siempre ha sido la revelación espiritual. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oh, permítanme decir esto esta noche, cristiano. Allí es en donde mucha gente está fallando en ver el mensaje de Dios. Allí es en donde mucha gente está fallando en ver las verdades. La Biblia llega a ser un enigma para ellos. Párrafo 11. Alguien me dijo no hace mucho tiempo, un gran hombre, él dijo: Yo creo que Juan ha de haber comido algunos chiles colorados o algo y tuvo una pesadilla en la isla de Pasmo. Yo dije: Vergüenza le debería dar a usted. Eso es sacrilegio decir tal cosa como esa contra la palabra de Dios. Yo dije: Toditita es el verdadero plan de Dios, sin adulteración, pero es solo entregarse al Espíritu de Dios y permitirle que se lo revele a usted. Él lo revelará a bebés que quieren aprender. Cuando llegamos a un lugar que confesamos que no sabemos nada y solo permitimos que su espíritu obre su voluntad por medio de nosotros, entonces él nos enseñará. Pero cuando sabemos tanto que él no nos puede enseñar, entonces no podemos llegar a ninguna parte. 12. Y yo digo hoy,
que si alguna vez hubo un tiempo que esta nación debería ser llamada a orar, toda la nación, no solo por una hora, no, no por unos cuantos momentos de oración silente en alguna parte. Se necesita día tras día, semana tras semana, una reunión de oración por toda la nación hasta que Dios conteste y cerremos toda destilería clandestina, quitemos toda compañía tabaquera, nos deshagamos de todo el pecado que hay. Hagamos que las mujeres se pongan ropa otra vez y hagamos que los hombres actúen como caballeros y que regresen a la iglesia las reuniones de oración chapadas a la antigua, como las que solíamos tener. Esa es la única manera que alguna vez vamos a tener paz. Y yo sé que ellos no lo harán. ¿Eh? Porque la Biblia dice que ellos no lo harán y ellos no lo harán. Simplemente tenemos que enfrentarnos con el tiempo del fin. Y a ustedes, la iglesia en esta noche, prepárense, porque no saben en qué minuto u hora Él pueda aparecer. Inclinemos nuestros rostros ahora, justo antes de que abramos la bondadosa palabra de nuestro Señor para leerla. 13. Verdaderamente, nuestro Padre Celestial, tú sabes toda palabra y todo pensamiento está registrado. Y vemos hoy, y nuestros corazones están celosos por la gran iglesia del Dios viviente, mientras vemos la hora aproximándose de la venida del Señor, y sabemos que tú has predicho que la iglesia sería tibia, que tú la vomitarías de tu boca, porque no era ni caliente ni fría. Oh Dios, esa es la razón que el verdadero siervo de Dios, su corazón, clama por un avivamiento. Pensamos de los grandes hombres cruzando la nación hoy en día, poniendo toda su vida en ello, todo lo que ellos tienen, o tratando de llamar a la iglesia que regrese, y ellos están. Esa es la advertencia de Dios. Y Padre, te pido que en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, tú envíes un avivamiento aquí a Clamman Falls y por toda esta región, que sea un avivamiento de salvación para las almas, que sea un avivamiento que conmueva a la iglesia, que todos los santos del Dios viviente empiecen a orar y ayunar. Pues escrito está, si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se congregara y orara, yo oiré desde los cielos. 14. Concédelo, Señor, en esta noche que ese sentir de indiferencia, frío, de desaliento, que la gente está tomando en la iglesia, de solo saber que ellos vienen a la iglesia y que ellos pertenecen allí. Dios, rompe ese sentir egoísta, Señor, y esa satisfacción falsa. Pedimos que tú les des la porción satisfactoria de un continuo bautismo del Espíritu Santo y llene sus corazones y almas con fuego. Que haya grandes campañas de sanidad y avivamientos por toda la región. Que los enfermos sean sanados. Miramos aquí en esta noche a la gente que está acostada aquí en camillas y catres y aquellos que están allá en la audiencia con problema del corazón y cáncer, Señor, tratando de acumular fe de alguna parte para ser sanados. Permíteles saber que tú eres el sanador de todas nuestras aflicciones. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él hoy de Clamman Falls, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Continuamos con la oración. Hermana Rosalia, en los párrafos 15 al 21. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a él hoy, párrafo 15. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Concédelo, Señor, en esta noche y que la gente en esta noche sienta la unción del Espíritu Santo, que tome control de todo corazón, que sea tan claro para nosotros en esta noche que no haya un solo pecador en nuestros medios ni un solo descarriado, que no quede una persona enferma ni una persona debilitada al fin de este servicio. Concédelo, Padre, bendice tu palabra.
Luego, mientras hablamos para la disciplina de la iglesia, Señor, pedimos que tú unjas las palabras y que sean halladas buenas delante de ti, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Párrafo 16. Como un texto en esta noche, quiero tomar solo una porción del capítulo 17 de Mateo y las últimas palabras del versículo 5. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y si es la voluntad del Señor, yo quiero usar o sacar un contexto de esas tres últimas palabras del versículo 5, a él oíd. Tres palabras. Usted, como dije anoche, estos son textos muy pequeños, pero es todo lo que necesitamos saber. Es el valor. Si solo hiciéramos como este pequeño texto nos manda que hagamos, no habría una sola persona desilusionada en este edificio, en esta noche. Solo a él oír. Lo que él le diga que haga, hágalo. Y luego, si usted está enfermo, a él oír. Si usted es pecador, a él oír. Si usted necesita algo, a él oír. Él tiene todo lo que usted necesita para este viaje. Él lo tiene para usted. Está esperando para dárselo a usted. El precio ya está pagado. No hay precio que pagar por ello. Solo a él oír. Escúchenlo a él, lo que él tiene que decir. Párrafo 17. Pensando de pequeño, hay la suficiente escritura allí. Esas tres palabras serían suficientes para enviar un avivamiento por todo el mundo y salvar a toda persona que haya en el mundo. Hace algunos años leí un pequeño artículo en una revista que estaba anunciando, creo que era la gasolina Sinclair o alguna marca reconocida de gasolina. Y ellos decían que un solo galón, 3.785 litros de gasolina Sinclair en un cierto tipo de máquina, si se pudiera construir lo bastante fuerte, pudiera levantar la esfinge 10 pulgadas, 25.4 centímetros del suelo. Y yo pensé, oh, cómo la compañía Sinclair le gusta alardear en el poder de su gasolina y que de un poquito se puede hacer mucho. Pero yo pensé en esta noche que una sola gota de la sangre del Señor Jesucristo puede levantar a todo pecador que hay del lodo cenagoso y dejar a todo hospital sin enfermos, cerrar toda cárcel y penitenciaría, dejar todo hospital para dementes sin gente enferma y afligida, dar gozo a todo el mundo con una sola gota de la sangre del Señor Jesucristo. Párrafo 18. Y luego venir a una reunión y escoger un pequeño texto como este. Recuerden, yo hago eso con todo lo que está en mi corazón, por medio de oración, tratando de encontrar exactamente lo que yo pienso que el Espíritu Santo me haría para enseñar o para hablar al respecto. Yo he dicho con frecuencia, si yo únicamente pudiera tener una sola gota de la sangre literal de nuestro Señor Jesús en una copa, cómo la sostendría en mis manos y la apretaría contra mi corazón y clamaría, oh Padre, yo ahora sostengo la sangre del Señor Jesús contra mi corazón. Qué emoción y gozo y bendición sería para mí el tener en un pequeño vaso o algo una sola gota de la sangre del Señor Jesús. Pero saben ustedes, a su vista yo tengo algo más grande que eso en esta noche. Yo tengo presionando contra mi corazón en esta noche a ustedes, quienes son la compra de su sangre. Él pensó más de ustedes que él pensó de su propia sangre, porque él la dio para que él pudiera santificarlos a ustedes y traerlos dentro de su presencia. Oh, son las cosas pequeñas, no son las cosas grandes que hacemos, son las cosas pequeñas que dejamos sin hacer. Párrafo 19. Yo estaba hablando anoche tocante a la pequeña estampilla y les estaba contando tocante al rey Jorge, el finado rey George de Inglaterra, mientras visitaba Colombia Británica y estaba en Vancouver. Todas las escuelas fueron para ver al rey y la gente canadiense queriendo ser leales mejor dicho, a su rey, ellos le dieron a todos los niños una banderita británica para que se pararan en la calle. Y cuando su majestad el rey pasaba, ellos le ondeaban esas banderitas para mostrar que lo apoyaban.
y que eran sus súbditos. Y los maestros llevaron a todos los pequeñitos. Y después que pasó el rey, todos los niñitos de una cierta escuela regresaron, excepto una niña muy pequeñita. Y la maestra estaba muy preocupada, así que ella llamó a todos los niños de más edad y les dijo, ¿qué le pasó a la pequeña Marta? Y ellos no la podían encontrar. Ellos dijeron, bueno, ella estaba en el grupo con nosotros, pero ellos no la podían encontrar. Párrafo 20. Y la maestra corrió histéricamente a la calle y empezó a buscar a esa cierta niñita que no regresó. Y después de que todos se habían ido, las calles estaban vacías, siguiendo al rey cantando, Dios salve al rey. Y ellos encontraron a esta niñita parada detrás de un poste del telégrafo, con su cabecita sobre sus manos, reclinada contra el poste, llorando desconsoladamente. Y la maestra la levantó y ella dijo, Marta, cariño, ¿por qué estás llorando? Dijo, ¿no pudiste ondear tu bandera al rey? Ella dijo, sí, maestra, yo pude ondear mi bandera. Ella dijo, bueno, entonces, ¿no pudiste ver al rey? Ella dijo, sí, maestra, yo pude ver al rey. Ella dijo, entonces, ¿por qué estás llorando así, cariño? Y ella dijo, ¿sabe qué, maestra? Yo vi al rey, pero yo soy tan pequeña que él no me vio a mí. Eso no es así con nuestro rey, Jesús. A mí no me importa cuán pequeño usted sea o cuán poco usted haga. Usted no puede hacer lo más mínimo sin que él sepa todo al respecto. Él conoce toda pequeña angustia, todo pequeño dolor que usted lleva, toda pequeña desilusión que usted tiene. No importa cuán pequeña sea, él todavía sabe todo al respecto. Párrafo 21 por último. Como ustedes saben, nuestro Señor, él se encuentra en las esferas del hombre. Algunas veces él se encuentra en grandes grupos de hombres. Algunas veces él se encuentra con pocos. Tenemos registro que él se encontró con 500 en una ocasión después de su resurrección. Y luego tenemos en donde él se encontró con 70 y con 12 y aún con 3. Y luego tenemos ocasiones cuando él se encuentra solo con uno. Eso es lo que lo hace a él Dios para mí. Es porque él es humildad. Yo he tenido el privilegio de viajar mucho y de conocer a grandes hombres. Cuando encuentro un hombre que trata de ser grande, eso usted siempre puede clasificar a ese hombre, que no hay nada en él. Los grandes hombres, que ellos tratan de hacerlo pensar que usted es el grande, pero somos hombres que quieren ser grandes. Si ustedes se fijan bien, se darán cuenta que solo es pretensión. Ahora, eso no es mi intención ser tan claro. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. La lectura es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes. Continuamos a él hoy, declaman Fall, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 22 al 28. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a lecturar este nuevo mensaje a él hoy, del año 60-07-12. Párrafo 22. Un grupo de hermanos metodistas que acaban de recibir el Espíritu Santo vino a mi iglesia y en donde yo solía ser pastor, y ellos eran grandes hombres, viven en Indiana, y ellos habían dicho, hermana Branham, después de haber recibido el Espíritu Santo, hemos estado leyendo algunos libros. Dijo, deberíamos esperar en el Señor y buscar al Señor para que nos diga nuestros ministerios. Yo dije, no lo hagan en lo absoluto. Él dijo, bueno, el libro dijo. Yo dije, pero espere un momento, hermano. Si uno toma a hombres que son tan celosos, que siempre quieren estar haciendo algo, Dios no pudiera confiar en esa persona. Si ustedes se fijan en la Biblia, el hombre que Dios usaba era el hombre que estaba tratando de huir de todo eso. Ese es el que Dios usaba, digamos, por ejemplo, Pablo, Moisés y los demás, tratando de huir de la mismísima causa. 23. Si Dios le da al hombre que haga cierta cosa y él es muy celoso de ello, cuando uno menos piensa él se enaltece. Pero si un hombre no quiere hacer eso, quizás Dios pueda usarlo por un tiempo de todas maneras. Quizás él pueda sacarlo algo de él.
pero los hombres que por lo general quieren ir y predicar por todo el mundo y destrozar, generalmente Dios no puede confiar en ellos, porque no pueden, ellos mismos lo quieren hacerlo, ellos entran en su propia manera con ellos. Si un hombre no quiere ir, entonces Dios casi tiene que forzarlo a hacerlo. Ese es el tipo de hombre que Dios por lo general usa en la escritura. Yo dije, usted solo viva para él y ámelo a él con todo su corazón, y él lo colocará en el lugar que él desee que usted esté, ¿correcto? Tratemos de tomar el lugar uno del otro. No podemos hacer eso. Siempre debemos quedarnos en nuestro llamamiento al cual Dios nos ha llamado. 24. Ahora, nos gustaría decir que en esta lectura de la Escritura, en esta noche del capítulo 17, cuando ustedes se vayan a casa, quisiera que leyeran todo ese capítulo. Ahora, nos damos cuenta que Jesús se estaba preparando para hacer algo grande. Un grande acontecimiento estaba a punto de suceder. Y cuando Dios se prepara para hacer cosas grandes, la primera cosa que Dios generalmente hace, primero lo declara en los cielos. Él siempre declara sus obras en los cielos antes que Él las declare en la tierra. Como en el nacimiento del Señor Jesús. ¿Quiénes fueron los primeros que vinieron? Él lo declaró primero. Una estrella empezó a cruzar por los cielos. Los magos vinieron desde el este a Jerusalén. Desde la India, los tres magos. 25. Cuando yo estuve en la India, uno todavía los mira que se comportan de la misma manera. Se sienten en la calle los que ellos llaman los hombres sabios. O magos, buscadores de estrellas. Como algunos de ellos los llaman. Pero Dios siempre declara las cosas en el cielo antes que Él las declara en la tierra. Y esta era una ocasión especial. Pedro, después en su vida, se refiere a ellos como el Monte Santo. Ahora, yo no creo que el apóstol quiso decir que el monte era santo, porque solo era un monte. Batallas habían sido peleadas allí y todo. No era un monte santo, pero era un Dios santo en el monte, no que el monte era santo. Oímos tanto hoy en día tostante a la iglesia santa o a la gente santa. No hay iglesia santa ni gente santa. Es el Espíritu Santo en la gente lo que hace la santidad. No es la iglesia santa ni la gente santa. Es el Espíritu Santo en la iglesia. 26. Ahora, en esta ocasión, Dios escogió tres para dar testimonio. Él tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. Y si ustedes se fijan, siempre cuando Él iba a hacer algo grande, Él tomaba a esos tres. Me pregunto por qué sería Pedro, Jacobo, Juan, esperanza, fe y caridad. Los tres dones más grandes de Dios, esperanza, fe y caridad. Juan, por supuesto, siendo amor, era caridad. Y Jacobo era esperanza y Pedro era fe. Y él tomó esperanza, fe y caridad para dar, para darse cuenta o para colocar en ellos lo que él iba a hacer. Ahora nos damos cuenta que cuando él subió a este lugar, el cual después fue llamado el Monte Santo, o mejor dicho, el lugar santo en donde estaba Dios, nos damos cuenta que allá arriba, cuando ellos subieron al monte, Dios tenía tres del cielo para dar testimonio. En el monte estaba Moisés, Elías y Jesús. Entonces allí en la tierra estaban tres criaturas terrenales, Pedro, Jacobo y Juan. Y allí estaba Moisés, Elías y Jesús, tres testigos del cielo, tres testigos de la tierra. 27. Cuando Dios se prepara para hacer algo, Él siempre tiene un testigo para ello. Yo estoy tan contento hoy que podemos mirar para todos lados antes de la venida del Señor y ver los testimonios de su aparición, viendo las señales en la iglesia del inminente acercamiento del Señor Jesucristo, viéndolo cumplirse palabra por palabra, aún la última señal que iba a ser dada a la iglesia antes de la aparición del Señor Jesús. Está obrando ahorita en la iglesia la última cosa. Recuerden, él dijo, ¿cómo fue en los días de Sodoma? Así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que los pecadores estaban haciendo en Sodoma. Miren lo que el ángel del Señor hizo cuando él fue allá para dar testimonio de ello. Fíjense lo que los tres ángeles hicieron. Los tres miren al mundo hoy en día en su pecado. Miren a la iglesia hoy en día en su condición como Lot. Miren a la iglesia llamada
a salir fuera teniendo luchas como Abraham las tuvo. El hombre o mujer hoy en día que trata de vivir por Dios lucha para mantenerse caminando hacia adelante. Usted tiene que esforzarse para entrar al reino de Dios. 28. Oh, es una lástima, pero miremoslos. Fíjese, allí estaba el pecador. Miren qué era el pecado, el pecado. Miren qué era el pecado. Los hombres, ellos mismos se habían corrompido tanto al grado que no tenían más el uso común de esposa. Miren el mundo hoy. Ha entrado sigilosamente tanto pecado en la iglesia y dentro de la nación, al grado que está carcomida por el pecado. Correcto. Yo sé que esto suena anticuado. Un ministro me hizo a un lado no hace mucho tiempo y dijo: hermano Branja, ¿sabe usted por qué su ministerio no es el ministerio más grande en América hoy en día? Y yo dije: a mí no me interesa lo que sea en América. Yo quiero saber lo que es en los libros del cielo, allá arriba, lo que es allá. Él dijo: bueno, déjeme decirle, es porque usted reprende a la gente de esa manera. Dijo: usted la regaña y la ofende. Dijo: si usted tan solo parara de hacer eso, entonces él dijo, su ministerio crecería y todo lo demás. Yo dije: señor, permítame decirle algo a usted. Cuando llegué al punto de que yo tenga que comprometerme la palabra de Dios, entonces yo pararé y dejaré el campo y dejaré que Dios llame a alguien más que lo haga. ¿Cómo puede usted quedarse callado? Si usted va a ser honesto, sea honesto. Dígame de uno en cualquier edad. Dígame. Yo dije: usted me llamó profeta. Yo no me llamé. Usted mismo dice eso. Usted fue el que lo dijo. Entonces, si el Señor me unge para algo, ¿cómo pudiera yo entonces quedarme callado? ¿Cómo lo puede hacer usted? Alguien tiene que clamar contra ellos. Perdón. Alguien tiene que clamar contra ellos. Correcto. 29. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado A Él Oír, servicio realizado en Clamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 29 al 35. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje A Él Oír. Párrafo 29. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, pero debemos ser honestos y decir la verdad al respecto. ¿Se fijaron ustedes? Oh, seguro que sí. El ministerio en América no es nada como lo es en ultramar. Seguro que no. Porque América es territorio que ya está consumido. Ella está terminada. Ha sido recorrida por todos lados y de atrás para adelante. Jesús dijo que el reino es como uno que tomó una red y la echó al mar y sacaba de ella. Algunas veces él sacaba cangrejos. Él sacaba serpientes y lagartijas y sapos y peces. Después de un tiempo, uno no saca nada sino una red llena de lagartijas y sapos. Todos los peces ya están adentro. 30. Así que nosotros solo pescamos con la red barredora hasta que el último es sacado. Y luego Jesús vendrá. ¿Cómo sabemos quiénes son? Uno solo echa la red del Evangelio y la saca. Esa es la razón que yo vengo aquí con mis hermanos. Me paro en la esquina, en alguna parte, y echo la red con ellos. Los alcanzo con mi ministerio y la saco y digo: allí están, hermanos. ¿Qué es? Ahora, pero este es un territorio que ya está consumido. ¿Se fijaron ustedes? Allá en el pasado, cuando primero vine a ustedes aquí en Oregón, la gente venía de todas partes, millares de millares se reunían. Oh, era bueno. Yo solo me la pasaba orando por los enfermos. Pero cuando regresé y empecé a decirles la verdad, a dar el evangelio, oh, muchos se fueron. 31. Comparen eso con los días de nuestro Señor en el pasado. Cuando él estaba sanando a los enfermos y a los afligidos, mucha gente vino a él. Cuando él alimentó a 5,000, mucha gente vino. Pero cuando él empezó a afirmar y a decirles la verdad,
¿qué sucedió? Todos ellos se empezaron a ir. Aún los 70 se fueron. Y él les dijo a los discípulos, ¿se quieren ir también ustedes? Y Pedro hizo esas grandes palabras y dijo, ¿a quién iremos? ¿Ven? Pero ahora eso no paró sus milagros. Él siguió adelante. Y unos cuantos días después de eso, él abrió los ojos de un hombre que ni siquiera tenía globos oculares en sus cuencas. Sus milagros se hicieron más numerosos, pero las multitudes disminuyeron. Y él llegó a ser menos y menos popular hasta que lo crucificaron en la cruz. 32. Y si tenemos el Espíritu de Dios, será exactamente de la misma manera, porque el Espíritu de Dios es el mismo y la gente permanece igual. Correcto. 33. Ahora nos damos cuenta que él se estaba llevando a estos para dar testimonio de lo que él iba a hacer. Ciertamente que algo va a suceder cuando Dios reúne a sus testigos. Bien, lo que él iba a hacer allí es lo que llamamos el posicionamiento de un hijo. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que cuando un hombre tenía un gran reino y a él le nacía un hijo en su hogar, entonces ese hijo, por supuesto, era un hijo tan pronto que él nacía, pero todavía no tenía herencia hasta que él era colocado posicionalmente dentro, adoptado dentro de la familia. Ellos lo llamaban adopción. Ahora, eso suena extraño, pero ahora, aquí está en donde la iglesia pentecostal, entre paréntesis, en mi opinión, se salió, o mejor dicho, se detuvo en lugar de seguir adelante. Ahora, yo también soy pentecostal, y si yo no tuviera el Espíritu Santo, yo no estaría parado aquí diciéndoles a ustedes tocante a ello. Pero si yo no los amara, no les estaría diciendo a ustedes tocante a ello. 34. Pero miren, cuando un niño nacía en el antiguo hogar ortodoxo, bueno, el padre tenía mucho trabajo que hacer. Así que el hijo era un hijo tan pronto como nacía. Bueno, así es con la iglesia pentecostal. Tan pronto como nació, o cualquier otra iglesia. Cuando nace dentro del reino de Dios, llegan a ser hijos e hijas de Dios. Pero nos detuvimos allí. Cuando la iglesia pentecostal recibió el don de hablar en lenguas y el de interpretación, ellos se detuvieron en eso. Ese no es el lugar para detenernos, es ese lugar para empezar. Bueno, nosotros tenemos recursos sin explorar por donde quiera. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Toda promesa en la Biblia nos pertenece. El problema de ello es que podemos ir a nuestros conciudadanos del reino de Dios, nuestros hermanos metodistas y bautistas. Ustedes pueden contarles tocante sanidad divina, el poder de Dios, y ellos se refieren a lo que Moody dijo al respecto en el pasado, a lo que alguien más dijo tocante a ello, mirando hacia atrás. 35. Nosotros podemos decir de los hermanos pentecostales, bueno, lo que recibimos allá en el pasado, cuando nuestros antepasados lo recibieron hace 50 años. Nunca miren hacia atrás, miren hacia adelante, manténgase mirando hacia adelante. La ciencia no hace eso. La ciencia va a encontrar a Dios en sus investigaciones antes que el predicador lo encuentre. Entre paréntesis, si no vigilamos. Eso es correcto. Miren, la ciencia hace algunos 300 años, un científico francés dijo, lo probó girando una pelota, igual que la Tierra, y dijo, si un hombre lo probó científicamente, si una persona pudiera llegar a la velocidad terrífica de 35 millas por hora, 56 kilómetros por hora, la gravitación lo levantaría de la Tierra. Ahora, ¿piensan ustedes que la ciencia moderna escucharía eso? Seguramente que no. El hombre viaja ahora a 2.000 millas por hora, 3.200 kilómetros por hora. Y él ni siquiera se va a detener allí. Él está siguiendo adelante y nosotros tratamos de mirar hacia el pasado, a lo que alguien más dijo.
Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a él hoy. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 36 al 42. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con este precioso mensaje a Eloy, el año 60-07-12. Párrafo 36. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Nosotros tenemos los recursos sin explorar de Dios a nuestras manos para desplegar a Dios. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo un Dios. Él le dio dominio sobre la tierra, pero su condición caída le quitó eso. Pero lo que ellos perdieron por Adán fue restaurado por Cristo. Él dijo, si tú dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dices, lo que digas, te será hecho. Amén. Todas las cosas, todo lo que pidieres orando, creed que lo que recibieres, lo recibiréis y os vendrá. Amén. Él nos restauró todo lo que se perdió en Adán. Pero hoy en día solo pensamos que ir a la iglesia, poner nuestro nombre en el libro, ser sumergido o rociado o lo que sea, saludar a la congregación de mano con el pastor, que eso lo arregla. Y luego llegamos a ser pentecostales, recibimos el Espíritu Santo. Cayó sobre nosotros y empezamos a gritar y adorar a Dios. Y el poder de Dios descendió. Y hablamos en lenguas y oímos interpretarlas. E hicimos grandes comentarios y demás. Y profecías, eso suena bien, pero nos detuvimos. Eso es solo el principio. Solo continúen moviéndose hacia adelante. Solo continúen caminando hacia adelante y adelante y adelante. Dios está dependiendo en nosotros. Párrafo 37. Cuando ese hijo nacía en el hogar, posicionalmente era un hijo del padre. Pero mire, ¿qué hacía ese padre? Él no tenía tiempo de estar con ese hijo. Su negocio era muy grande, así que él contrataba a un tutor o un ayo, un maestro. Y él indagaba en el país hasta que encontraba la clase correcta de hombre, porque ese era su hijo. Y él quería que ese niño fuera cuidado bien. Criado bien, porque ese hijo heredaría algún día todo lo que él tenía, pero él buscaba por donde quiera hasta que podía encontrar el tipo correcto de hombre, no uno de esos hombres que estaban tratando de darle cueva, diciéndole una mentira o diciéndole, oh, tu hijo está progresando bien, cuando no era así. Y él tenía que reportar el progreso de ese niño. Ahora, eso era posicionando un hijo. Y los ministros aquí entienden y saben lo que estoy hablando. El posicionamiento de un hijo. Entre paréntesis, Pablo, en Gálatas y demás, el posicionamiento de un hijo en el Antiguo Testamento. Párrafo 38. Yo pienso que los traductores del rey Jacobo tenían esa idea. Cuando pusieron en la casa de mi padre, hay muchas mansiones. Hay una casa era un dominio, y en la casa del padre, como en el Antiguo Testamento, en la casa del padre, él tenía muchos siervos, y él iba a esos siervos. No tenía tiempo para enseñar a su hijo, así que él tomaba a alguien más para que le enseñara en lugar de él, a un hombre correcto, y eso es lo que Dios está mostrando aquí, en lo que llamamos el monte de la transfiguración, o lo que él mismo estaba haciendo. Dios nunca
le pidió a un hombre hacer algo por él mismo. Perdón, él nunca pidió a un hombre hacer algo que él mismo no lo haría. Recuerden eso. Dios no les pediría a ustedes que hicieran algo a menos que él mismo ya lo haya hecho. Párrafo 39. Así que fíjese, miren, cuando ese hijo empezaba a llegar a la edad de ir a la escuela, ese tutor iba con ese hijo y se quedaba con él y le llevaba el mensaje al padre de cómo el hijo iba progresando. Si el hijo era tardo, no estaba en los negocios de su padre, entonces, ¿cómo ese tutor se debió avergonzar al ir y ante la faz del padre decir: Señor, lo siento decirlo, pero su hijo no está progresando muy bien? Él sencillamente no aprende, a él no le interesa. Bueno, entonces Dios, cuando él se fue, dejó aquí la tierra a su iglesia y él seleccionó un tutor para su iglesia. Él tomó un ayo, a alguien que sería honesto, que administraría la verdad, la clase correcta de ayo. No fue algún arzobispo o papa o superintendente general. Él envió al Espíritu Santo para ser el superintendente y el tutor de la iglesia. Pero nosotros adoptamos obispos y todo lo demás para ser tutores de la iglesia. No es el programa de Dios. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es el tutor de la iglesia. Nosotros hemos adoptado toda clase de idea, toda clase de escuela y teología, y todo, cuando el Espíritu Santo nos debería estar guiando. Párrafo 40. Ahora, esa es la razón que la iglesia está en la condición que está en esta noche. Está siendo guiada por el hombre y no guiada por el Espíritu. Hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios debe guiar a la iglesia. Ahora, el hombre pudiera decir cualquier cosa, pero el Espíritu Santo dirá la verdad tocante a ustedes. Ahora, en esta noche, ¿cómo piensa usted que el Espíritu Santo se ha de sentir cuando tiene que ir adelante del Padre y decir: Padre, tu iglesia sabe qué? Tu iglesia, la mitad de ellos ni siquiera vienen a la iglesia el domingo, no el miércoles. En la noche, ellos se quedan en la casa para ver a Mamos a Susi. Entre paréntesis, o lo que sea en la televisión, ustedes saben. Ellos aman las cosas del mundo más que aman las alabanzas y el poder de Dios. Correcto. Párrafo 41. Yo no tengo nada en contra de la televisión. Hay buenas cosas allí. Pero cuando un cristiano se queda en casa y no va a la iglesia para ver algún programa ridículo, como ese, algo sucedió en la vida de esa persona. El Espíritu Santo se ha salido a alguna parte. Ustedes no están en los negocios del Padre. ¿Qué piensan ustedes que él hace cuando sube ante el Padre y tiene que decir que sus hijas, sus hijos, sus hijas amadas están usando esa ropa inmoral? O lo que ellas llaman pantaloncitos cortos, sus hijas. Párrafo 42 para terminar. Yo dije, eso no hace mucho tiempo. Y una mujer me dijo, ella dijo: escuche, espere, hermano Bran. Ella me encontró atrás del edificio. Ella dijo: escuche, hermano Bran, yo no uso pantaloncitos cortos. Bueno, yo dije, eso está muy bien. Ella dijo: yo sí uso pantalones. Yo dije, eso es peor. Correcto. La Biblia dice que es una abominación que la mujer se vista con ropa que le pertenece al hombre. Dios no cambia. Él hizo al hombre para que pareciera un hombre y a la mujer para que pareciera una mujer. Pero hoy en día los hombres son tan afeminados que no saben cómo vestir. Correcto. Y las mujeres, las hijas de Dios, están fumando cigarrillo. Es el daño más grande que el mundo alguna vez haya tenido. Yo no tengo miedo que Rusia destruya América. América ella misma se está destruyendo. No es el petirrojo que pica en la manzana lo que la daña.
es el gusano en el corazón de la manzana lo que la mata. Eso es el problema de las iglesias y la nación hoy en día. Es el pecado en el corazón. Están lejos de Dios. Párrafo 43. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a él. Oíd. Clamas Fall, Orejón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Continuamos en los párrafos 43. Dice, una señora me dijo, ella dijo, hermano Branham, ya no hacen ropa, tenemos que usar esa clase de ropa. Hermana, todavía hacen telas y hacen máquinas de coser. No hay excusa para eso en lo absoluto. ¿Cuál es el problema? Es un espíritu inmundo que vino sobre ellas. Solía estar mal que nuestras mujeres pentecostales se cortaran su cabello. Ustedes ahora tocó algo delicado. ¿No es así? ¿Qué sucedió? Algunas de ellas solían decir que ellas tenían dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza. ¿Saben ustedes? La Biblia dice que si una mujer se corta su cabello, ella deshonra a su esposo. Una mujer deshonrosa, no es correcto vivir con ella. Yo no quiero decir que usted es mala, pero yo quiero decir que el diablo y algunos púlpitos afeminados deberían estar allá como unos porqueros en un lugar de ser predicadores. Deberían salir y decir la verdad tocante a ello para que así ustedes sepan qué es la verdad. ¿Es correcto eso, hermanos? 44. Yo solía tener un viejo amigo metodista que solía cantar una alabanza. Dejamos caer las trancas, dejamos caer las trancas. Nos comprometimos con el pecado. Dejamos caer las trancas. Las ovejas se salieron. Pero, ¿cómo entraron los chivos? ¿Ven? ¿Cuál es el problema? Es que ellos dejaron caer las trancas, el estándar chapado a la antigua del Espíritu Santo que dirige a la iglesia y la guía a toda verdad. Ahora, esa es la verdad. Eso pudiera ser chapado a la antigua, pudiera doler un poquito. 45. ¿Saben ustedes? Cuando yo era un muchachito, hay una cosa que todavía no puedo soportar y eso es el aceite de resino. Yo al solo olerlo me enfermo por una semana. Cuando éramos muchachitos, mi mamá solía ir allá en donde ellos a la tienda, a la carnicería para comprar pedazos de pellejos con carne y ella los ponía a hervir, o mejor dicho, los calentaba en un viejo sartén y les derretía la grasa y la usaba para hacerlos panqueques, como nosotros los llamamos, los panes de maíz. Y teníamos frijoles de carita nabos y eso era una buena comida. Y pero cuando comíamos solo eso para la comida, desayuno y cena, entonces, cada sábado en la noche, todos nosotros muchachitos teníamos que tomar un baño. Yo recuerdo que mi mamá nos llamaba y teníamos una grande y vieja tina de cedro. Y empezaba con el más pequeño quien tomaba el primer baño. Y éramos 10 de nosotros. Yo tomaba el último en la misma agua, solo se añadía un poquito más para calentarla. Y luego, todos nosotros niños que íbamos a la escuela, teníamos que tomar una dosis de aceite de resino. Oh, cuando llega mi turno, me apretaba mi nariz. Yo decía, mamá, mamá, no, 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 por favor. Oh, me hace sentir muy enfermo. Yo recuerdo a esa mamita mía, sureña, ella decía, pero mira, Billy, si no te hace sentir enfermo, no te hace ningún bien. Párrafo 46. Y de esa manera es como yo predico el evangelio. Si esto lo hace que sientan enfermos, les pudiera estimular a algunos sus gastronomías de la Biblia y empezar cosas. Correcto. Correcto, necesitamos del Evangelio chapado a la antigua, necesitamos del Espíritu Santo de nuevo adentro, el poder de Dios y sacar todo lo de Hollywood y las estrellas de televisión. ¿Sabe usted, señora? Yo no quiero decir algo a usted y voy a llegar al hombre en un momento. Pero, señora, yo le quiero decir algo a usted. ¿Sabía usted que ese es un espíritu inmundo que vino sobre usted? ¿Usted sabe que si una damita va por la calle vestida toda sexual, sabe que esa mujer va a tener que responder por cometer adulterio? Bueno, ella pudiera ser tan pura como un lirio para su novio o para su esposo, pero la Biblia dice, Jesús dice, dijo, si cualquiera que mira a una mujer para codiciarle ya adulteró en ella, en su corazón. Y luego, si usted se viste de esa manera y algún pecador la mira de esa manera, en el día del juicio,
Cuando él responda por cometer adulterio, será con usted y será su culpa, porque usted misma se presentó a él. Usted pudiera no regresar mañana en la noche, pero usted lo va a escuchar una vez, ¿ven? Correcto, correcto, es un espíritu inmundo y malo. ¿Y qué piensa usted que el Espíritu Santo piensa cuando él va ante el Padre para decirle que sus hijas están actuando de esa manera? Párrafo 47, por último. Hace años, allá en el sur, cuando ellos salían a tomar a la gente de color y venderlos como esclavos, eso nunca fue correcto. No, Señor. Dios. Dios hizo al hombre. El hombre hizo esclavos. Y ellos solían pasar y comprar a esa pobre gente igual que uno compra ya en el lote de automóviles usados. Solo conseguir un contrato de compra y venta y venderlos. Solía haber agentes compradores que pasaban por allí y veían a esas personas. Y ellos separaban de sus esposas a esos hombres musculosos y fornidos y lo cruzaban con una mujer más robusta o algo así para producir mejores esclavos. ¿Recuerdan cuando Abraham Lincoln, que se quitó su sombrero y golpeó con su puño su mano de esta manera, dijo: "Eso está mal y algún día yo lo destruiré"? Dios, danos un presidente otra vez como Abraham Lincoln. Sí, cuando él dijo eso, él estaba correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado A Él Hoy, clama el Fall, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 48 al 52. Mil disculpas, ya nos encuentra la hermana Rosalia. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 48 al 52. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con un mensaje. A él hoy, del año 60-07-12, párrafo 48. Yo recuerdo hace tiempo allá en Illinois. Yo estaba en un museo y vi a un anciano de color que iba mirando allí con un poco de cabello en la parte de atrás de su cabeza. Él iba mirando en el museo y después de un rato, él se paró. Él miró, él se encorvó y empezó a llorar, y las lágrimas le corrían por su rostro. Él estaba orando. Yo le observé por unos cuantos minutos. Me acerqué a él. Yo dije: "¿Cómo está usted, señor?" Y él dijo: "¿Cómo está usted?" Y yo dije: Yo soy un ministro. Yo dije: "Me gustaría saber por qué está usted orando. ¿Qué lo emocionó?" Él dijo: "Venga aquí." Miré y allí adentro de una pequeña vitrina estaba una vestidura. Yo dije: "Es una vestidura. Yo no veo nada emocionante tocante a eso. ¿Qué haría un hombre retroceder y hacer una oración?" Él dijo: "Pero mire, yo todavía tengo las marcas de un cinturón de esclavo en mí." Él dijo: "Y esa es la sangre de Abraham Lincoln. Y la sangre de Abraham Lincoln quitó ese cinturón de esclavo de mí. ¿No lo mencionaría también a usted?" Me paré allí y dije: "Sí, la sangre de Abraham Lincoln emocionó a un esclavo por quitarle el cinto de esclavitud a de él, que debería ser la sangre de Jesucristo cuando es predicada en su poder delante de una iglesia que reclama ser nacida de nuevo. ¿Qué debería hacer?" 49. Un día ellos tomaban látigos y los azotaban para hacerlos trabajar. Y ellos se fijaron en un jovencito en esa cierta plantación. Ellos no lo tenían que azotar, hermano. Él tenía su pecho erguido, su barbilla levantada. Él estaba listo para trabajar. Y ese agente de compra y venta dijo: "Me gustaría comprar ese esclavo." "Oh, pero el propietario dijo: no está de venta." Él dijo: "Bueno, él es tan diferente del resto de ellos." Dijo: "Sí, yo me he dado cuenta de eso." "Bueno," dijo, "me supongo que él es el jefe de todos ellos." Dijo: "No, él es solo un esclavo." Él dijo: "Bueno, quizás tú lo alimentas mejor que el resto de ellos." Él dijo: "No,
todos ellos comen juntos allá en la cocina. Él dijo, bueno, ¿qué lo hace a él tan diferente del resto de ellos? Y el propietario dijo, yo también me pregunté eso por mucho tiempo, pero llegué a darme cuenta que allá en su tierra natal, de donde él proviene, su padre es el rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero aquí en otros países, lejos de su hogar, pero él sabe que es el hijo de un rey y se comporta como uno. Párrafo 50. Hermano, hermana, si un hombre africano en un país extranjero se podía comportar como un hijo de un rey, ¿no deberíamos nosotros como hijos e hijas de Dios actuar igual y comportarnos como hijas e hijas de Dios cuando nuestro padre es el rey? Entonces las mujeres deberían vestirse como hijas de Dios, ¿correcto? Y los hombres o hermanos, cualquier hombre que permite a su esposa usar pantaloncitos cortos y fumar cigarrillos, yo tengo un concepto muy pequeño de él en cuanto a que sea hombre, ¿correcto? Se supone que él es la cabeza de la casa, eso muestra quién es el patrón allí. Eso es exactamente correcto, sí. Oh, yo, 51. El hombre no es medido por los músculos, eso es bestial. El hombre es medido por carácter. Yo he visto a hombres que pesaban 200 libras, 90 kilogramos, y todo músculo, y no tenían una sola onza de hombres en ellos. Arrebatar a un bebé de los brazos de una madre y violarla, ese no es un hombre, ese es una bestia, ese es un bruto. Un hombre es carácter. Nunca hubo un hombre como Jesucristo. Pero la Biblia dice que no había atractivo para que le deseáramos. Probablemente era un hombrecito pequeño, de hombros caídos o algo, como que todos escondimos de él el rostro. Pero él, nunca hubo un carácter como ese. Eso es lo que es un hombre verdadero. Usted no mide a un hombre por su músculo, sino por las bolsas que se forman en las rodillas de sus pantalones, por haber estado orando. De esa manera mide usted a un hombre por su carácter, es verdad. 52. Oh, ¿cuánto se ha de sonrojar el Espíritu Santo al ir ante el Padre diciendo, ¿sabes qué? Tus siervos se están comprometiendo. Están empezando a decir que los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. Y no necesitamos todo ese griterío y hablar en lengua. Y dones, solo seamos una iglesia. Quitaron toda la gloria del poder de la iglesia. Y quizás la convirtieron en una organización de alguna clase. Eso está bien, pero mientras la organización se quede con el poder de Dios, Dios bendice esa organización. Esa es la razón que yo soy pentecostal hoy, porque yo pienso que tiene más poder de Dios en él que cualquier organización que haya visto. Pero cuando el poder de pentecostal deje a la iglesia pentecostal, yo me voy con él. Correcto, sí, seguro que sí. Quédese con Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado A Él Oír. Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Hermana Rosalia, continúe, por favor, en los párrafos 53 al 57. Amén, hermano. Continuando con el mensaje a él oído. Párrafo 53. Cuando los israelitas seguían, ellos seguían la columna de fuego. Cada vez que se detenía, ellos acampaban allí mismo bajo ella. Martín Lutero fue el primero que vio el fuego salir de la iglesia romana, y él salió con el fuego, bajo justificación. El justo vivirá por fe. Él edificó su organización, escribió todos sus credos y les puso un punto, los finalizó. Esto es todo. Nosotros creemos, esto es Lutero, luterano. Repito, nosotros creemos que esto es luterano. Cuando menos pensó, la columna de fuego se empezó a salir. Lutero no se podía salir con ella. ¿Por qué? Porque él ya tenía sus credos establecidos. Su iglesia estaba organizada. Todo estaba alrededor de eso. Juan Wesley la vio. Santificación, la segunda obra de gracia.
y se fue tras ella, y él abarcó todo el mundo. Trajo justificación a Inglaterra y a América. Todos los grandes hombres. Uno de los más grandes avivamientos que tuvimos fue el avivamiento wesleyano, nombrado entre uno de los más grandes que alguna vez tuvimos. ¿Pero qué hicieron después que ellos encontraron santificación? Ellos edificaron su organización bajo ella, formaron una jaulita. Nosotros metodistas creemos esto y esto y esto y esto. Y pusieron fin a su doctrina con un punto. Esto es lo que nosotros creemos. Párrafo 54. El ángel del Señor se salió. Bueno, los metodistas no se podían salir con él. Y los pentecostales lo vieron. El bautismo del Espíritu Santo, la restauración de los dones. Allí salieron ellos tan rápido como pudieron salir. Y dejaron a los metodistas allí en la sombra. Los santos peregrinos, nazarenos, y esos que no siguieron adelante. Pero aquellos siguieron adelante con ella. Y cuando menos se pensó, ¿qué les ha pasado a los pentecostales ahorita? Ellos han edificado un club pequeño, pero la columna de fuego salió. Sigámosla, tomemos a nuestras iglesias, tomemos a nuestros hermanos, tomemos a los luteranos, bautistas, metodistas, pentecostés. Yo he dicho, no es una organización, Pentecostés es una experiencia. Yo era un bautista y yo recibí la bendición de Pentecostés. Hay metodistas, luteranos y de toda clase aquí que están recibiendo el Espíritu Santo. Católicos, judíos, incrédulos, todo el que viene y cree en el Señor Jesucristo y lo acepta a Él en la plenitud de su poder. Párrafo 55. Él es el tutor de la iglesia. Él es el único. Deje que el Espíritu Santo viva en la iglesia y abra el camino. Allí en eso es cuando ustedes tendrán verdaderas reuniones. Escuchen a su pastor, no le permitan a él, permítanle, ¿ven? Si el diablo no lo puede apartar de que vea una cosa real, real de Dios, él lo empujará al otro extremo con ello, de esa manera, él lo hará que llegue a ser un fanático. Usted no tiene que ser un fanático, hay mucho que es real y verdaderamente genuino para tener que ser un fanático, hermanos. Todos los cielos pentecostales están llenos de ello. Pero escuchen a su pastor. Un buen hombre enviado de Dios, un maestro que es enviado y les dice a ustedes exactamente qué hacer, porque él mismo está ungido con el Espíritu Santo. Y obsérvenlo, él se quedará exactamente con la palabra, exactamente lo que la palabra dice, él dirá exactamente lo que ella diga. Y Dios bendecirá esa palabra. A mí no me importa en dónde esté, él la bendecirá porque él prometió que lo haría, ¿correcto? Él se quedará. Ustedes quédense allí en la palabra. Párrafo 56. Y esa palabra es vida. Y cada vez que ustedes reciban la palabra, ustedes reciben vida. Recíbanla en su corazón y créanla con su propia posesión. Toda promesa es de ustedes. Dios les dio a ustedes una chequera. Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo con el nombre de Jesús escrito en la parte de abajo de él, para todo lo que ustedes deseen, ¿tienen miedo a llenarlo? Pide lo que quieras en mi nombre. Dios te lo dará. Me gusta eso. Oh, hermanos, párense allí. Solo con fe sin adulteración. Pidan y crean y vendrá a suceder. Esa es la manera de hacerlo. Párrafo 57 por último. Ahora, cuando el padre iba ante, o mejor dicho, el tutor iba ante el padre. Ahora recuerden. Él no tomaba a un hombre que solo tratara de mover palancas para conseguir su fin. Y bueno, déjenme decirle, él es un buen hombre. Él es uno que aporta bastante en la iglesia. Y no podemos sacarlo de la directiva de diáconos, aunque él ha sido casado 3 o 4 veces. Pero sencillamente no lo podemos hacer, porque si lo hacemos, él es el apoyo principal de la iglesia. Él es un perjuicio para la iglesia, absolutamente. Lo que necesitamos hoy en día es una iglesia llena del Espíritu Santo, verdadera, genuina, limpia, completamente llena del Espíritu Santo, lista, llena y ungida con el Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor, yo creo que Él, si fallamos en predicarlo, Dios levantará a los bautistas o presbiterianos o alguien más para hacerlo. Él lo hará de seguro, porque Él va a tener una iglesia aquí sin mancha ni arruga. Él lo hará. Así que, hermanos, sacudámonos y levantémonos del polvo y sacudámonos y entrémonos en el sublime camino antiguo del Evangelio y marchemos
en la calzada. Esa es la única cosa que hacer. Adelante, soldados cristianos. No hay tiempo para amainar o estar relajados ahora. Empecemos a caminar hacia el reino de Dios. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a él oír, Klamathfal, Oregón, Estados Unidos, día 12 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 58 al 62. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje a él oír, párrafo 58. Miren, pongámoslos ahora de esta manera. ¿Qué si ese hijo era un buen hijo? ¡Oh! ¿Cuánto ha de haber disfrutado el tutor de ir ante el padre y decir, padre, estoy muy contento de decirte, mira, ese hijo tuyo es exactamente como tú eres, ¿sabes? Él lee tu palabra y él dice, eso es exactamente la verdad. Eso es lo que dijo mi padre. Mi padre no puede mentir. Yo la creo exactamente de la manera que él la dijo. O como el padre ha de haber dicho. Ese es mi hijo, ¿ven? Ahora, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. 58. Ahora miren, si ese hijo nacía, escuchen, si ese hijo nacía en el hogar como un hijo, pero él no llegaba a ser un hijo correcto, no seguía las instrucciones de su padre, no estaba en los negocios del padre. Ese hijo siempre era un hijo, pero él nunca obtenía ninguna herencia. ¿Sabían ustedes eso? Él nunca obtuvo ninguna herencia. Él sencillamente era un desechado. Él siempre era un hijo. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. Esa es la pura verdad. Pero si usted no obedece a Dios, ni camina en la luz, ni camina en la palabra, ni cree en Dios, entonces usted no recibirá ninguna herencia. Bueno, esa es exactamente la manera que Dios todavía lo hace. 60. Ahora, fíjense en esto. Ahora, si el hijo era un caballero justo, él sencillamente amaba a su padre. Le gustaba estar en los negocios de su padre. Le gustaba ver todos los viñedos arreglados muy bien. Cada hombre en su puesto del deber. Y si él encontraba a un hombre que estaba de perezoso, él se dirigía a él y lo abrazaba y decía, el otro día, mira, padre, él fue allá. Y vio que un hombre estaba de perezoso en el trabajo. Así que él se dirigió a él y le puso su mano en el hombro y dijo, Señor, usted es el siervo de mi padre, ¿ve? Y empezó, igual que tú lo hubieras hecho. O el padre diría, ¿sabes qué? Verdaderamente me agrada ese hijo. Ese es mi hijo. Como nosotros decimos en América, de tal palo, tal astilla. Como ustedes saben, él es mi hijo. Estoy orgulloso de él. 61. ¿Saben ustedes qué sucedía entonces? Cuando ese hijo llegaba a cierta edad, ese hijo era adoptado dentro de la familia. Ahora, ¿qué hacían ellos? Ellos lo llevaban a un lugar público. Le ponían un manto especial sobre él y tenían una ceremonia y toda la gente de la ciudad se reunía alrededor y observaba. Y luego ellos miraban a ese hijo y el padre tenía una ceremonia de adopción. Después, no se pierdan esto, después que ese hijo era adoptado, su nombre en la chequera era tan bueno como el de su papá. Allí es a donde Dios está tratando de que su iglesia llegue. Solo decirle a este monte, quítate, y se quitará. Autoridad, hijos de Dios, toda la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando el momento que a los enfermos se les dirá, levántense. Y será de esa manera, los ciegos recibirán su vista, los sordos y mudos. Oramos por ellos ahora. Pero en ese entonces ustedes lo ordenarán. No dijo, estas señales seguirán a los que creen. Ellos orarán por los enfermos. Él dijo, ellos echarán fuera demonios. No yo lo haré, sino ellos lo harán. Si tú dices a este monte, entre paréntesis, no si yo digo, si tú dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón,
lo que necesitamos es adopción. Los hijos y las hijas necesitan adopción. 62. Pero, ¿cómo puede la iglesia pentecostal y las iglesias metodistas y bautistas ser adoptadas sin ellas llegar a tener disciplina? Tenemos que ser primero disciplinados. Dios no pudiera confiar este poder en la iglesia. Es difícil decir lo que ustedes harían. ¿Cómo pudiera un padre confiar su negocio a un hijo que sencillamente pudiera contaminar toda su herencia? Él no lo pudiera hacer. La iglesia tiene que llegar a un punto en el que está disciplinada. Dios está trabajando en eso ahorita. Disciplina. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a concluir con el compañerismo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por la gran oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta ahora, en esta tarde, en esta noche, Señor, de este glorioso día que tú nos has enviado, Señor, a vivir, a existencia, oh Padre amado. Tú dijiste en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh Padre amado, todo se ha cumplido, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, porque tú enviaste a ese profeta mensajero gentil a revelar todos los misterios, oh Padre, y nosotros cumpliendo también en este punto de la tierra, Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Señor, te damos mucha gracia por este privilegio que nos has dado, Señor, en la lectura, en este compañerismo, Padre amado. Más adelante tenemos un culto y permite que se junten las misiones para que tu nombre sea glorificado, Padre. Y si hay un día más, continuaremos con este compañerismo que tú requieres, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno de vosotros con tu Santo Espíritu, Padre. Señor, te pedimos sabiduría e inteligencia, Señor, en este último tiempo que estamos viviendo, Padre. La hora ya está muy cerca, ya no hay más tiempo, Señor. Permite que entremos rápidamente en la escena de tu palabra. Muchas gracias por este privilegio, Señor. Si hay un día más, entonces estaremos nuevamente en este compañerismo. Muchas gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos. Salón, la preeminencia en todo nuestro camino, porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro camino, porque en toda